cuáles esas otras cuestiones que tengan que hacer con ese tiempo a más de nuestra conferencia. Sobre esta dinámica que tenemos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues estamos entonces en el segundo de los sábados de reflexión profunda. El primero fue ¿qué es el arte? Comunicación contra expresión. Y esa conferencia está disponible en YouTube de forma libre para acceso a todas las personas que ustedes quieran. Esa conferencia, de hecho, está pública, la pueden compartir donde ustedes quieran. Quienes no la hayan visto, ahí está. Está disponible para que la asistan en cualquier momento. El día de hoy tenemos la segunda, que es lenguaje simbólico, técnicas de interpretación de sueños y de arte, donde les voy a pasar una técnica que he estado desarrollando durante los últimos años de cómo entender los símbolos y cómo tratar de leerlos de una forma lo más simple y lo más profunda posible, que vamos a aplicar tanto para la interpretación de sueños como para la interpretación de arte. En el próximo sábado vamos a tener una conferencia que se llama Sincronicidad, Espiritualidad y Arquetipos, Tarot, Astrología y Oráculos para una Lógica Ritual. Es una conferencia que me emociona mucho. De hecho, va a estar presente mi profesora de tarot, que se llama Aline Oliveira, que es brasileña. Ella va a tratar de hablar en español, pero vamos a estar haciendo la conferencia juntos y vamos a tratar de hacerla lo más fluida, la dinámica que se pueda. Pero va a ser un experimento interesante hacer una conferencia entre los dos. Ella es una taróloga buenísima. Y de hecho tiene una carrera bien interesante porque originalmente ella es veterinaria, o sea, se graduó y trabajaba de veterinaria, solo que está muy metida en el tarot desde que tenía como 12 años, entonces ya tiene más de 20 años, bueno, casi 20 años probablemente súper metida en el tarot, ha estudiado muchísimo, estudia las culturas hindús, estudia los arquetipos, estudia los oráculos, estudia los rituales, tiene un espacio cultural ahorita en Sao Paulo, medio parado por la cuestión de la pandemia, donde varias personas como ella se juntaron para crear un espacio cultural donde crearan diferentes experiencias para las personas. Entre ellas también hacían rituales de ayahuasca, e incluso rituales de ayahuasca consagrados, por ejemplo, para una carta del tarot, cosas muy locas, bien interesantes. Agarraban los arcanos mayores del tarot y hacían un ritual por mes consagrado para cada arcano para tratar de investigar junto con la ayahuasca, otras dimensiones de ese arcano que no habían logrado comprender de forma racional. Es una mujer interesantísima porque no solamente tiene toda esta experiencia desde el lado simbólico, sino también tiene una experiencia intelectual muy grande. Es una mujer brillante, tiene una cabeza privilegiada. Ahorita, por ejemplo, es mi profesora de tarot y yo le estoy cambiando a ella clases de filosofía y psicoanálisis por clases de tarot, porque ella ahorita está haciendo la carrera de psicología. De hecho, se está graduando de la carrera de psicología, aparte de las muchas cosas que hace. Entonces, estoy muy emocionado de que vayamos a dar esa conferencia juntos, mi profesora de tarot y yo. Entonces, los invito a todos y a todas los que no estén inscritas a esa conferencia, que si se quieren juntar con nosotros, bienvenidos y bienvenidas, porque va a estar divertido y emocionante. Y esto porque a partir de la conferencia de hoy, la de hoy, las siguientes tres más, estas no van a estar de forma pública en YouTube. Y esto es por respeto a las personas, a todos ustedes que están haciendo esto posible, que están pagando. Pues precisamente vamos a grabarlas todas y voy a generar un link de YouTube, pero ese link va a ser privado. O sea, solo a las personas que tengan ese link van a poder ver de vuelta el video de YouTube. De esa forma vamos a mantener esta privacidad con respecto a los materiales que estamos generando aquí. Y el que estén participando en vivo en este lugar, pues va a ser la base de toda la dinámica que estamos haciendo. Ya después de esa conferencia vamos a entrar en un otro nivel de las conferencias, en esta misma dinámica de sábado de reflexión, donde vamos a tener el 30 de mayo una plática sobre apreciación y crítica de cine para novatos y profesionales. Vamos a hablar, bueno, aquí tengo por lo menos a un alumno de, sí, creo que eres el único, Arturo, de la Facultad de Medios Audiovisuales, al que le di ya clases, dos veces clases de teoría cinematográfica. No porque haya reprobado, sino porque le gustaba mucho y se metió dos veces, porque es muy, muy buen alumno, Arturo. Entonces voy a tratar de aprovechar los conocimientos de la teoría cinematográfica para tratar de transmitir formas de profundizar en la apreciación del cine y también para poder generar un tipo de crítica profunda que no se quede nada más en el nivel de lo que estamos acostumbrados, de llenar una página de nuestros prejuicios y nuestros preconceptos,
sino desarrollar una crítica de cine a partir de una comprensión profunda de lo que podamos estar viendo. Entonces, a quien le interesa la apreciación y la crítica de cine, estos dos lados, cómo ver películas de una forma más profunda, cómo entender el cine de una forma más profunda y cómo hablar y juzgar el cine de una forma más profunda, a eso va a estar dirigida esa conferencia. Y finalmente, el 6 de junio vamos a cerrar este ciclo de conferencias de reflexión profunda, de sábados de reflexión profunda, con una que se va a llamar Técnicas de Narración y Terapia, el viaje del héroe como forma de crear y reinventarnos, porque vamos a aprovechar, ahorita no estoy dando la clase de guión en medios audiovisuales, pero ya he dado clase de guión en medios audiovisuales y en otras partes he dado clases de narrativa, y lo que quiero hacer es una clase, bueno, una sesión diferente, que no he dado antes, esta es una propuesta nueva, que es aprovechar las técnicas que nos da la creación de guión y la creación de narrativa, que es una técnica que se llama el viaje del héroe, donde aprendemos a identificar los tres actos, cuál es la lógica de cada uno de los actos, de qué está compuesto cada uno y cómo hacemos que una historia avance, y aprovechar esas técnicas de escritura tanto para ayudarnos a escribir, ayudarnos a crear historias, según esta estructura, en términos técnicos se llama de conflicto exterior, pero conocida más simbólica y simplemente como el viaje del héroe, aprender a crear una estructura narrativa a partir del viaje del héroe. Y el extra de mi propuesta que no he hecho antes, que me emociona bastante, es aprovechar estas mismas herramientas para cómo esto nos puede servir para nuestra vida, o sea, para narrar nuestra existencia, porque base fundamental de la estructura de nuestro consciente y de nuestro inconsciente es cómo narramos y cómo nos narramos la historia que estamos viviendo. Entonces, a partir de las técnicas de narrativa del viaje del héroe, vamos a tener una oportunidad de trabajar de una forma de autoconocimiento, de una forma terapéutica. Entonces, esa es la propuesta con la que vamos a cerrar este ciclo de conferencias. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ciclo de conferencias, sobre la dinámica de hoy antes de comenzar? No. ¿No, no? Bueno, muy bien. Creo que ya todos lo saben, pero vamos a tratar de mantener una dinámica de walkie-talkies o de Nextel, que es, vamos a dejar los micrófonos en silencio, pero cuando ustedes quieran participar en cualquier momento o tengan alguna duda del tipo aclaratoria, le quitan el silencio a su micrófono, hablan y se lo regresan después de terminar su participación. De esta forma, lo que vamos a lograr es que no se nos llene de ruido el audio, porque como cada uno tenemos refrigeraciones, ventiladores y demás de fondo, todo ese ruido se va mezclando en un solo audio, que es el audio que nos toca a todos. Entonces, si lo mantenemos a la menor cantidad de audios disponibles al mismo tiempo posibles, también bajamos la cantidad de ruido y escuchamos todos y todas mejor. Entonces, el chiste, por eso mantenemos esa dinámica como walkie-talks. Pero sí les pido que le quiten el silencio al micrófono y hablen en el momento que quieran hablar, porque alguna vez hay mucha gente que levanta la mano para que le dé la palabra, pero literalmente no los veo. De hecho, aquí estoy viendo a cuatro. Estoy viendo a César, a Mónica, a pues, las cámaras oscuras de Laura Herrera y de Marcel Victoria, y son todas las que veo. Es todo lo que me muestra la pantalla. Y no sé cómo escoge la pantalla en ese algoritmo a quién me muestra. Entonces, el hecho que levanten la mano, o el hecho que me hagan así, o que me haga como sea, no hace que yo los vea. De hecho, sigo sin verlos. Por eso necesito que quiten el silencio del micrófono y hablen para que yo sepa que hay alguien que tiene una inquietud, alguien que quiere participar. ¿Está bien? Bueno. Me gustaría comenzar con un poema y quiero que me digan qué entienden. Traten de escucharlo y traten de seguir las palabras que estoy diciendo y quiero que me digan qué entienden a partir de él. Dice el poema. Y mesmo sendo o sol, eu mergulhei na terra para ela ser minha. Hay una piedra en el interior de cada uno. Es la reminiscencia de un abuelo que se niega a irse nunca. Qué raíz amarga, qué sangre vieja, coagulada, papá. Luz de día que un día fue y que hoy cicatriza el rostro por el que acaricio el mundo y él me sonríe de vuelta. Un instante, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya te puedo buscar? Estás en el parque de la esquina. Estás desnuda y sombra. Eres unos ojos que ya besé un día. Hoy huyes. Tal vez siempre huiste,
pero yo creía que bajo la luna hallaba tu rostro descansando en mi regazo. Eras unas manos temblando, un piano que casi siempre se perdía por la ventana, una luz de luna y una estrella solitaria, dos, una perla que el océano se atraganta, y yo nado, y nado, y nada, y nado, y nado, y nado, y nado, y nada. Caigo por los húmedos precipicios de tu centro, no hay luz, y un demonio me sonríe como un espejo en el fondo de una habitación vacía, oscura, tan llena de ti, tan llena de tus tinieblas que un silencio va incendiando por las calles que te conocen, por los barrios que aún ecan tu risa, un olor, un color, unos labios, el sabor de un ajo a mediodía, un café, un vino, un cigarro. Vas andando, las playas del delirio nos seducen, hay una melancolía rancia que nos reclama, hay atardeceres y amaneceres, y músicas que nunca terminan de estar aquí, aquí, ahora. Un ritmo que nos monta y nos lleva como una corriente escondida, en un lago que parecía solo un suspiro, solo un descanso, solo una sonrisa tibia para calmar las llamas, hambre. Tu rostro, hay algo distinto. Eres llama, ardes desde un tiempo pretérito. Yo te busco por los rastros que aún tiemblan tu delirio. Yo soy un delirio tuyo, un espejismo, un desierto, tierra. Sueño con ser la paz de un descanso que en ti venza el insomnio. Con ser un cuchillo que degüelle los miedos y haga de los gritos una carcajada que se recuerde siempre. Que reconozca sus voces en un canto largo, en una melodía tan cama flotando a medio cielo. Mi abuela dando las buenas noches. La montaña escondiendo la luna, la sierra en un sol absolutamente rojo, una luna de día, una marea, una melodía, un recuerdo, recuerdo, un corazón durmiendo entre los brazos, un rostro, una fogata en una sala con olor a madera, un gusto de albahaca y de chocolate amargo, caminar tranquilo entre los parques, volver a verte. Hijo, ¿ya viste esas nubes? Parece que se están besando. ¿Extrañas mucho a mamá? ¿Quién me quiere decir de qué trata ese poema? Es una combinación rara como entre un poema y una microficción, ¿no? Como es muy experimental el tipo que es de poema. Algo también como de escrituras cinematográficas, se le puede que escribía muy puntual las acciones. Pensé, se puede pensar que está hablando de Dios o de una mujer que endiosa demasiado, pero pensé que hablaba de la vida en muchos momentos porque hablaba de demasiadas cosas en general. Ok. ¿Quién más quiere decir su opinión? Es una figura que habla de una persona que está recordando a su padre, tal vez está muerto, y lo recuerda con imágenes de diferentes momentos, donde a lo mejor para él su padre son esos precisos momentos, pero de diferentes partes de cuando convivió con él. Y me gustó mucho lo primero que dice, ¿no? Que es una piedra, que puede ser una piedra como la vejez en sí, que significa ser un mineral, ¿no? Ser una piedra, es también, al mismo tiempo pensar que está dentro de mí, y decir que yo soy mi padre, pero al mismo tiempo es la acumulación de los padres, del padre de mi papá, y etcétera, 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 etcétera. Y ¿tú cómo crees que el autor se siente frente a su padre? ¿Cómo se siente frente a su padre? Como resguardado, como cuidado, y también porque por el final se me hace que él se encargó de él, ¿no? Durante por lo menos una gran parte de su, no sé si de su niñez, ¿no? Por la última frase. Me hace pensar que la madre murió joven, pues, ¿no? Qué interesante. Y que el padre es el que, pues, que lo cuida, ¿no? Y ahora que tampoco está, pues,
lo reclama en el recuerdo, ¿no? Y tú, Arturo, ¿por qué crees que el autor endiosa a esa mujer que estás diciendo? ¿Qué crees que ve en ella o qué crees que siente frente a ella? Por diferentes figuras que está diciendo de la vastedad de todo el entorno que está pintando las diferentes cosas que pasan. Yo pensé que estaba hablando como de la vastedad de las posibilidades de lo que podía hacer esa mujer o en todo lo que había en sus posibilidades para poder hacer. Qué interesante. ¿Quién más me quiere dar su visión del poema? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron frente al poema? Hola. Hola. Pues a mí me hizo sentir bastante melancolía, y la melancolía es porque son, pues yo lo vi como una serie de recuerdos que estaban representados más que nada, no como recuerdos concretos, sino como una serie de símbolos, como pequeñas cosas que pasaban. Como, no me acuerdo quizá, y es que es algo que me sucedió el otro día que estaba, me sentí un poco identificada porque estaba hablando con mi mamá de esto, como no me acuerdo de algo en concreto que pasó, pero simplemente me acuerdo de ciertos detalles simbólicos, muy abstractos, y eso fue lo que a mí este escrito me hizo sentir como una persona que está tratando de recordar el pasado y se aferra, pero todo eso no es nada concreto, sino que agarra ciertos pedazos de algo que pasó, y pues seguramente pues de su madre al parecer. Y no sé, me dio así como mucha melancolía, mucho algo, no sé qué. ¿Esa melancolía cómo es? O sea, ¿es triste o qué intenta decir el poema o el autor con esa melancolía? Es una melancolía triste, es como pensar en el pasado de una manera triste o nostálgica, pero sí se me hizo un poco, sí se me hizo triste, la verdad. Qué interesante. ¿Quién más me quiere decir lo que pensó, lo que sintió con el poema? ¿A todos les pareció lo mismo que dijeron Arturo, Marcel y César? ¿Todos están identificados con eso? ¿O alguien sintió algo diferente? ¿Alguien sintió más alegre el poema? ¿Alguien sintió algo más positivo con él? ¿O todos sintieron como más o menos lo mismo que ellos? Yo no lo alcancé a oír porque perdí la señal, Julián, pero ya tendré oportunidad de oírlo cuando mandes la clase de nuevo, no te preocupes. Claro que sí. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el poema? Todos están en sintonía. ¿A alguien le pareció positivo o alegre lo que estaba sucediendo ahí? Creo que ibas a decir algo, César, ¿no? Nada más te iba a preguntar el nombre o de quién es. No sé si en algún punto lo ibas a decir. Sí, en cierto momento lo voy a decir, pero primero me gustaría terminar con esta dinámica. ¿Alguien? Me pareció como algo nostálgico, tal vez, porque creo que ya estaba en un punto de su vida avanzado el que estaba narrando o describiendo todo lo que estaba en el poema, porque hablaba de esa mujer, creo que en tiempo presente y pasado en el poema, y también hablaba de su padre, pero al final termina con mamá. ¿Cómo estás? ¿Por qué piensas eso? Entonces pienso que se fue muy el pasado todavía, pienso que es como muy nostálgico por eso, porque de pronto te avienta más al pasado todavía. ¡Ah, estabas en el pasado! ¡Te avienta al pasado otra vez! Interesante opinión. Yo tengo una interpretación pues que más o menos podría complementar las demás. A ver. A mí se me hizo que era sobre una persona como que sí, como que regresaba a su origen, como que recordaba, pero el hacerlo no era, no, yo no lo sentí triste, sino como con, como para ayudarse a una búsqueda,
O sea, en algún momento vino a mi mente un girasol. Entonces, no sé. Así lo fui sintiendo más como regresar para tomar eso y buscar algo. O sea, como una forma de búsqueda. Una orientación, no sé. ¿Alguien más tiene algo que decir que complemente lo que han dicho los compañeros? Bueno, pues este poema lo escribí yo el año pasado, más o menos en junio del año pasado, y fue justo antes de que iniciara como todo un viaje de vida que me ha traído hasta aquí. Y realmente a mí me interesa mucho escuchar su opinión y no me gusta decir que lo escribí yo al inicio porque luego la gente se cohíbe y no da su verdadera opinión del poema. Entonces me gusta escuchar la opinión sincera del poema, qué se siente, qué ven ahí. Porque curiosamente tengo la experiencia que todo lo que me dice la gente de la poesía que escribo cuando no sabe que la escribí yo es cierto. O sea, todo lo que dijeron ustedes hasta ahorita es cierto de una forma o de otra, o sea, tomada de una cierta forma simbólica. Y son cosas que yo no me doy cuenta que están en el poema. O sea, son cosas que rebasan mi control en la poesía. De hecho, yo no puedo decirles de qué trata el poema. No sé de qué trata el poema. Es como una necesidad de sacarlo terapéutica en el momento en el que está surgiendo. Lo que estaba pasando en el momento en el que lo escribí es que yo estaba muy confundido por muchas razones. Acababa de llegar a Brasil. Bueno, para empezar, había estado en Jaltepec de Candoyoc, en la Sierra Mije, dando de voluntario, dando clases a una universidad indígena. Y estaba muy emocionado por esa experiencia de Jaltepec de Candoyoc, de haber llegado allá. Iba a estar entre 6 meses y 1 año. Y un amigo jesuita con el que había estudiado 3 años y que respetaba mucho, era el que me había recibido allá en Jaltepec de Candoyoc. Entonces dije, bueno, qué bien resguardado estoy aquí. Y fui junto con mi mejor amigo, también filósofo, él era la primera experiencia de él dando clases, entonces fue muy, muy interesante como toda la experiencia. Y resulta que nos corren a los 3 meses. Entonces, no, ni siquiera duré los 6 meses que había pensado originalmente. Y la razón por la que nos corrieron es porque descubrimos que los jesuitas son unos corruptos y acosadores sexuales, como toda la gente de la iglesia. Entonces, fue una decepción muy grande darme cuenta que ese amigo que yo respetaba tanto y que tenía ideas que aparentemente coincidía tanto durante mucho tiempo, estaba, digamos, por omisión o por callarse o por encubriendo actos de acoso sexual de uno de los sacerdotes jesuitas que tenía sobre los estudiantes de escasos recursos ahí en Jaltepec de Candoyoc. Nosotros en 3 meses nos enteramos de 4 casos de acoso sexual que tenía. Imagínense, si nosotros nos enteramos en 3 meses de 4 casos, ¿cuántos llevaba este sacerdote? Y tenía todos modos operando y que logramos descubrir que tenía que ver con, como los jesuitas tienen el salario más alto que puede tener un profesor allá, que son 10 mil pesos mensuales, y Jaltepec de Candoyoc, que es un lugar literalmente donde no hay prácticamente nada en qué gastar el dinero, y la escuela te da la comida, pues 10 mil pesos son como ser rico allá. Entonces con esos 10 mil pesos les compraba lujos a los estudiantes de escasos recursos, les compraba computadora, les compraba todo, los volvía a sus amigos y de repente los invitaba a viajar y ya que estaban en medio del viaje, se les metía en la cama en medio de la noche y comenzaba a presionarlos para tener acción sexual. Y si los estudiantes no querían, los presionaba con todos los regalos que les había dado, con haberles pagado el viaje, con todas aquellas cosas, para que esos estudiantes que en realidad tenían casi problemas de muchos de ellos para literalmente comer decentemente todos los días, pues se sentían con mucha presión de responderle de una forma o de otra al sacerdote. Entonces, por decir que eso estaba mal, nos corrieron a mí y a mi amigo. Pero me pasó que precisamente porque me corrieron de allá, se me surgió una experiencia de vida que no había imaginado. Yo estaba perdidamente enamorado de Brasil. Hice mi intercambio en 2011 allá. Encontré un mundo extraordinariamente semejante a México, pero al mismo tiempo sumamente diferente. Y sucedió que había estado yendo a Brasil, yendo y viniendo durante 3 años, porque tuvo una novia brasileña en aquel tiempo, Alice Barbosa, se llama la chica. Y desde el 2014, cuando fui al Mundial, que fue allá, desde entonces ya no había vuelto a Brasil. Entonces ya tenía 5 años sin ir. Tenía varios amigos y varias personas muy queridas que quería visitar. Entonces, aprovechando que tenía vacaciones improvisadas, porque ya no tenía trabajo,
pues agarré el dinero que tenía ahorrado y con eso me fui a viajar a Brasil. Dije, voy a agarrar y voy a irme de mochilazo a viajar 2 meses para allá. No es que tuviera mucho dinero ahorrado, pero como tenía varios amigos, pues no me costaba nada el hospedaje. Entonces aproveché a los amigos que tenía allá y fui para allá. Y allá me recibe una amiga, a la que quiero mucho, pero con la que tenía unos sentimientos como extraños en ese momento. No sabía qué estaba sintiendo frente a ella. Y al mismo tiempo ella me dejó muy clara lo que sentía frente a mí. Entonces yo estaba tratando de acomodar todos esos sentimientos que yo estaba teniendo. Y al mismo tiempo ella se había metido muy fuertemente en la espiritualidad. Ella está en una religión africana que se llama Ubanda, que es una mezcla de orishas y de religiones de africana con cristianismo. Ellos hacen equivalencias entre orishas y figuras católicas tradicionales. Por ejemplo, para ellos, Ogum se llama una entidad brasileña, pero también es San Jorge. Entonces, para ellos, si lo presentas como San Jorge o lo presentas como Ogum, es literalmente el mismo santo del que estás hablando. Es una religión bien interesante porque tiene este encuentro de mundos. Y ese poema lo escribí con todo esto sucediendo dentro de mí, estando viendo este mundo espiritual extraño, estando teniendo estos sentimientos acomodándose, habiendo venido de la experiencia en Sao Paulo, en Jaltepec de Candoyoc, pensando en lo que estaba viviendo con mi familia. Y un poco el poema tiene una mezcla de todo eso, pero al mismo tiempo no se reduce a nada de eso. Y eso es algo que tiene de característica el símbolo con respecto al signo. Los que estuvieron en la conferencia de qué es el arte, vimos ahí la diferencia entre cómo operan los signos y cómo operan los símbolos. Para quien quiera profundizar también en este tema, sobre específicamente la diferencia entre cómo funciona un signo y cómo funciona un símbolo, también tengo unos lives de Facebook que hice. Tengo uno que se llama sobre todo Introducción a la Astrología del Tarot. Están grabados esos lives de Facebook. Tengo otro que hice como Introducción al Psicoanálisis para mis alumnos de medios audiovisuales. Y en ellos exploro como más lentamente cuál es la diferencia entre un signo y un símbolo. Pero dicho de forma como muy rápida, el signo tiene que ver con el consciente, por tanto con la lógica, y el símbolo tiene que ver con el inconsciente, por tanto no sigue reglas lógicas. Signo tiene que ver con comunicación y símbolo tiene que ver con la expresión. Por eso, cuando uno construye algo a partir de signos, da un mensaje que quiere que se interprete de una sola manera. Y todas las otras maneras en las que se interprete ese mensaje que uno está dando son errores. Si yo le digo a alguien, ve por leche, Lala, a la tienda, y vete ya porque ya se nos acabó la leche, y la persona o se queda en la casa, o trae leche Jersey, o trae cerveza en lugar de leche Lala, me voy a enojar. Y con justa razón. Porque el mensaje no era para interpretarse, el mensaje era cerrado, era un mensaje claro, un mensaje lógico, incluso un mensaje impositivo, porque estoy exigiendo una cosa. Eso está construido con signos. En cambio, los símbolos están construidos según otra lógica. Los símbolos, en lugar de cerrar un mensaje, abren un mensaje. Un poema, por ejemplo, no todo tipo de poesía, porque hay una poesía muy contemporánea que está construida a partir de signos. Hay todo un movimiento diferentes, ¿no? Existe todo un movimiento muy famoso que se llama antipoesía, donde renuncian a las metáforas en la poesía, pero en general, buena parte de la poesía, sobre todo toda la poesía escrita antes del siglo XX o hasta principios del siglo XX, está construida sobre todo a partir de símbolos. Y eso implica que las cuestiones no tienen correcto o incorrecto, no están hechas para leerse de una sola manera. Y precisamente porque no están hechas para leerse de una sola manera, hay múltiples mensajes, múltiples palabras, múltiples ideas que pueden estar contenidas todas en el mismo lugar. O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Paul Ricoeur, que es un filósofo francés, que él trabaja esta diferencia entre el signo y el símbolo. Y una de las cosas que dice Paul Ricoeur es que en el símbolo caben muchísimos mensajes lógicos. Y esa es la diferencia con el signo, que el símbolo puede tener varias interpretaciones que son igualmente correctas. La misma frase puede representar flores, olores, una relación con una persona, una idea a futuro, y todo eso ser igualmente verdadero en la construcción de la frase.
porque precisamente el autor quería decir todo eso al mismo tiempo y no se decantó por una cosa o la otra. Y de hecho el autor dice muchísimas más cosas de las que está imaginando que dice en lo que está diciendo, porque precisamente la característica que tiene el símbolo es que uno no controla lo que sucede con él. Deleuze, que es otro autor que a mí me gusta mucho, hace una explicación bien sencilla y que para mí es muy profunda sobre la diferencia entre cómo opera un signo y cómo opera un símbolo. Y para Deleuze la diferencia principal es esta. Cuando tú comunicas, que esta es, construyes a partir de signos, es como si tú agarraras un mensaje, por ejemplo, este libro de Carlos Drummond de Andrade, y le pusieras en una caja. Entonces, como tú quieres que llegue este libro intacto, lo cubres con la mejor caja, le pones hasta estas bolitas que de aire para que no se lastime, lo mandas por el mejor correo, el más confiable, para que le llegue a la persona que tú quieres que le llegue exactamente aquello que tú quieres que le llegue. De tal forma que se encuentre el libro tal cual tú lo estabas queriendo. Entonces, si aquí el libro, por ejemplo, dice te amo, y la persona abre el libro y lee te amo, quieres que le llegue el mensaje intacto a la persona. Eso es comunicar. Comunicar es controlar la vía por la que un mensaje sale y un mensaje llega para que no se malentienda lo que está sucediendo ahí. En cambio, dice Deleuze, no todo lo que existen son comunicaciones, no todo lo que existen son mensajes cerrados. No es la única forma en la que los seres humanos nos interconectamos. Existe otro reino que se llama el de la expresión. Y expresar no tiene nada que ver con comunicar. De hecho, Deleuze es tan radical que dice que el arte no tiene nada que ver con la comunicación, que el arte es absolutamente expresiva. Porque dice Deleuze que en el momento en el que el arte comunica, deja de ser arte y se vuelve propaganda, política u otra cosa. Porque cuando el arte es arte, el arte expresa. ¿Y qué es expresar? Expresar, dice Deleuze, es como si tú metieras en esa caja no un mensaje, sino una bomba. Entonces, cuando tú le mandas esa cajita a la persona, le llega a la persona y le puede explotar la cabeza, le puede explotar el corazón, le puede explotar las manos, le puede explotar el sexo, le puede explotar la parte del cuerpo que sea, pero de lo que se trata la expresividad es de que explote, de que genere, de que provoque. Y esa es la diferencia entre la función del símbolo y la del signo. El signo cierra un mensaje, el símbolo cierra una comunicación, el símbolo cierra un discurso. En cambio, el símbolo abre y abre distintas posibilidades. Por eso, a las personas que trabajamos con símbolos, mejor o peor, ¿no? Porque no significa que seamos buenos, no estoy diciendo que sea un buen poeta, pero a las personas que trabajamos con símbolos, lo que nos sucede es que cuando logramos conectar con una persona o con otra, cuando alguien siente algo con lo que estamos haciendo, nos dice cosas de ello que rebasan por completo nuestras expectativas. De repente te dicen cosas como que sientes que tuviste que cuidar de tu papá, o te dicen cosas como que sienten que perdiste a tu mamá de muy joven, o te dicen cosas que si lo tomamos literalmente, lo tomamos comunicativamente, no son ciertas. Yo no he tenido que cuidar de mi papá ni perder a mi mamá joven, pero si la tomo metafóricamente me llegan y se me remueve el estómago, porque sí me dicen cosas que tienen muchísimo sentido, pero muchísimo sentido, y que de haber decidido no las hubiera comunicado en el poema, porque no son cosas que me sean ni cómodas ni agradables, pero que precisamente en el momento en el que el poema se sincera y rescapa a nuestro control, se transmite esa sinceridad de sentido más allá de los límites en los que estamos dando. Precisamente por eso, cuando estamos trabajando con símbolos, podemos llegar infinitamente más profundo en la construcción de sentido que cuando trabajamos con signos. Por eso, la fuente número uno de símbolos que existe, que son los sueños, fungen literalmente como si fueran radiografías de nuestro interior. Cuando alguien le cuenta a otra persona su sueño, es como si le pasara una radiografía de quién es. Y si alguien sabe leer la radiografía, dices, ah, tienes cáncer de pulmón, de hecho tienes cáncer de pulmón de 3 semanas, parece que, ay, ayer te fuiste de fiesta y en esa fiesta. Ves literalmente todo lo que está viviendo la persona en ese momento, más allá del control de la persona. Me ha pasado infinitas veces, porque yo tengo leyendo sueños ya 19 años, y sobre todo leyendo sueños de otras personas ya tengo 15 años literalmente,
me ha pasado un billón de veces que las personas me dicen, ay, yo tengo un sueño que no le vas a encontrar significado porque está rarísimo. O sea, yo soñé que iba arriba de un caballo y yo era un cangrejo. Y de repente me caía del caballo y me cocinaba. ¿Qué significará eso? Y le empiezas a sacar todo lo que está viviendo la persona en ese momento y se quedan blancos diciéndote, ¿pero cómo viste eso en un mugroso cangrejo cayéndose en un caballo? ¿Ah? Es que no lo vi lógicamente, no lo vi comunicativamente, sino lo leí simbólicamente. Precisamente por eso, no es que los símbolos no tengan lógica o no se puedan leer, sino que la lógica con la que se lee los símbolos no es la misma que con la que se lee los signos. Y precisamente para comenzar a entender esto, tenemos que entender qué es un signo y qué es un símbolo. Ya estamos dando una explicación ahorita. Ahorita nos vamos al esquema más básico del psicoanálisis, que no sé si han visto esto alguna vez. Este pretende ser no una caca gigante, sino un iceberg. Pues tenemos un iceberg sumergido bajo el agua. Y lo que nos dice este esquema es que, en general, toda nuestra experiencia humana, sobre todo nuestra experiencia mental, nuestra experiencia general emocional y cognitiva, se reduce a esto. Y esta representación, por más que sea aparentemente muy sencilla, es sumamente profunda. ¿Alguien sabe qué tres palabras utilizamos o qué cuatro palabras para dividir este iceberg? ¿Qué es lo que estamos representando con este iceberg? El yo, el super yo y el ello. Tiene que ver con eso, muy bien, pero estamos hablando de algo diferente. El yo, el super yo y el ello utilizamos muchas veces otro esquema, pero está muy relacionado con el yo, el super yo y el ello. La mente consciente, el inconsciente, el subconsciente, el... es que estoy confundida porque es inconsciente, subconsciente. Como nos dice Marcel, acá arriba, la puntita del iceberg le ponemos consciente. Todo el iceberg, o sea, todo lo que está sumergido del iceberg se llama inconsciente. Y así como cuando nos acercamos al agua, alcanzamos a ver solo un tiburón que esté sumergido medio metro, porque si está sumergido 2 metros ya no vemos que hay un tiburón ahí. Existe este pedacito donde se alcanza a ver si estamos parados por arriba, pero solo es un pedacito chiquito, y este pedacito se llama subconsciente. Y este esquema es solo para decirnos que precisamente no es una transición así cerrada entre el consciente y el inconsciente, sino que hay como un espacio que es medio consciente, medio inconsciente, y es lo que llamamos subconsciente. E incluso podemos agregarle una cuarta palabra, que la pondríamos acá abajo, que sería el inconsciente colectivo. ¿Alguien me quiere decir qué nos quiere decir este esquema? ¿Qué nos representa este esquema que acabamos de poner en el pizarrón? Los estados de conciencia de la mente. Tiene que ver con los estados de conciencia de la mente. Y curiosamente, lo que nos está diciendo es que todo lo que es nuestra experiencia consciente es solo la puntita que sale del iceberg. Y estamos obsesionados con ella. De hecho, somos la cultura más obsesionada con la conciencia en la historia de la humanidad. Creemos que ahí está la base de todo y no es sino la puntita del iceberg. Y conciencia es literalmente experiencia. Todo lo que ustedes van a vivir, lo que van a oler, lo que van a ver, todo aquello que ustedes viven, todas sus vivencias, todas sus experiencias, todo lo que imaginen, lo que sueñen, todo lo que me narren de su vida, todo lo que hagan entre estar despiertos en la mañana hasta irse a dormir, absolutamente todo lo que suceda en ese periodo es consciente. O sea, consciente es toda aquella experiencia, autológicamente consciente, toda aquella experiencia que tenga. Eso significa que inconsciente no lo veo, no lo puedo experimentar, sino que es la base de aquello que sí veo y que sí experimento. Por eso es el iceberg. El fondo del iceberg no lo veo, pero si no hubiera este fondo de iceberg, si el iceberg no fuera de ese tamaño y de esa forma, la puntita no sería así. Porque la puntita depende de todo el resto. Precisamente por eso, el inconsciente no se trata de verlo. Al inconsciente no lo vamos a ver, sino se trata de comprenderlo. O sea, el inconsciente
se expresa o se comprende. Mientras que el consciente se comunica o se demuestra. Por eso, cuando estamos hablando de consciente, ¿estaríamos hablando de signos o de símbolos? Signos. Todos los lenguajes conscientes están hechos de signos. Por tanto, los lenguajes inconscientes no están hechos de signos, sino están hechos de símbolos. Precisamente por eso el inconsciente se comunica mientras que el inconsciente se expresa. El consciente se demuestra, yo te puedo demostrar que algo es así. Yo te puedo decir que tengo una guitarra en mi casa y tú me dices, no te creo. Agarro la guitarra y te la pongo en la mano y dices, tócala, cabrón, a ver si no es cierto. Te lo demuestro, es correcto o incorrecto. O sea, el lenguaje del consciente funciona con correcto, incorrecto, demostrado, no demostrado. Sin embargo, el lenguaje del inconsciente no funciona de la misma forma. No se trata de correcto o incorrecto, o demostrado y no demostrado, sino se trata de comprendido o no comprendido. Eso significa que si aquí en el consciente hay correcto e incorrecto, verdadero y falso, en el inconsciente no hay correcto o incorrecto, no hay verdadero y falso. Hay, me da más sentido, o me hace sentido, o me da menos sentido. Me hace menos sentido. Por eso, nadie que dé su interpretación de mi poema está incorrecto. Hay algunas de sus interpretaciones que me hacen más sentido y otras que me hacen menos sentido, pero todas me dan un cierto nivel de sentido. En cambio, si les estuviera dando clases de matemáticas y les dijera 2 más 2 es igual a cuánto y me dicen 5, es incorrecto. Y eso no depende de su subjetividad, no depende de su opinión. Por ello, lo objetivo pertenece exclusivamente al consciente. Y lo objetivo no tiene nada que ver con el inconsciente. En el inconsciente o en lo simbólico no hay objetividad. Hay pura y simple subjetividad. Eso no significa que todo esté igual de bien que lo demás. Porque hay cosas que dan más sentido o menos sentido. Me preguntaba Marcel si la entidad de la que hablaba es Oshun. Oshun se escribe con X, Marcel. Y decía Ogum, con G. O-G-U-M, Ogum. ¿El inconsciente entonces, colectivo es una parte más grande del iceberg abajo o es todo el mar? Esto es nada más para decirnos que precisamente nuestro inconsciente personal forma parte de un inconsciente que no es personal. O sea, todos los símbolos que nosotros tenemos es porque los compartimos con una sociedad, con una cultura o con la humanidad entera. Depende del tipo de símbolo que estemos hablando. Cuando hablo, por ejemplo, que el verde representa vida, que el azul representa a Dios o representa tristeza, eso no solo lo representa para Arturo o para Marcel, sino en general eso lo representa para un gran número de personas que comparten ese mismo esquema inconsciente. Eso, de eso habla el inconsciente colectivo. Sí, es... ¡Ay, mira, está con S! ¡Qué loco! Normalmente la conozco con X, la diosa de los ríos. Bueno, todo, absolutamente todo, lo podemos ver desde la perspectiva de signo o de la perspectiva de símbolo. Sin embargo, hay ciertas cosas que son más signos y otras que son más símbolos. O sea, es un ejemplo que me gusta mucho usar. 2 más 2 es igual a 4. Sería muy difícil verlo como un símbolo. Esto parece que es un signo matemático y hay solo una respuesta correcta. Si pongo 2 más 2 es igual a 3, estaría perfecta y absolutamente incorrecto. En cambio, si estoy hablando de numerología, que es una forma simbólica de ver las matemáticas, 2 más 2 sí podría ser igual a 3. Porque un otro más un otro puede ser igual a la verdad, que es lo que representaría el 3. Entonces, en ese sentido, 2 más 2 sí puede ser igual a 3. No
demostrativamente, no objetivamente, no comunicativamente, no conscientemente, pero sí inconscientemente, porque no hay respuestas absolutamente falsas o absolutamente equivocadas cuando estamos hablando de la perspectiva del inconsciente. Son respuestas cuánticas. ¿Cómo? Que son respuestas cuánticas, porque pueden ser sí, no, o los dos. Exacto, de hecho le podríamos decir respuestas cuánticas, o en términos técnicos, filosóficos, le decimos respuestas de equivocidad, es decir, que no tienen un significado único, sino que múltiples significados pueden llegar al mismo lugar. Y no nomás en la numerología, porque me acordé ahorita que pusiste eso, no sé si han visto, es una tontería, ¿no? En el Facebook incluso, hasta que ponen ciertos símbolos y ponen, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 3 y luego te ponen otros símbolos y eso lo tienes, o sea, no es el 2 en sí, sino es la forma del 2 lo que te viene siendo un símbolo que viene otra cosa, no sé si me voy a entender. No sé si han visto en el Facebook que es como zapato más zapato igual a pez. Y luego te ponen como varias ecuaciones y de ahí tienes que sacar cada símbolo de cada resultado de cada cosa. Pero no es en sí el símbolo, sino como lo que representa. Hola, yo no lo he visto. Si alguien lo ha visto, por favor, aclare. Yo sí he visto. Ya después podemos compartir ahí, si quieres, en la pausa para que lo veamos los demás, Marcel. En cambio, hay otras frases que muy obviamente no son signos, sino son símbolos. Por ejemplo, los cerezos de tus ojos sobrevivieron al invierno. Esto no es objetivo, porque ningunos ojos pueden ser cerezos. De hecho, este es un problema de las personas que... Este es un problema con la comunicación con las personas que tienen un Asperger avanzado. Una persona que tenga mucho Asperger solo puede entender lenguaje objetivo. Entonces, si nosotros le decimos esto, es como, eso no significa nada, o sea, eso no tiene ningún sentido. En cambio, si lo vemos desde la perspectiva simbólica, ¿qué podría significar los cerezos de tus ojos sobrevivieron al invierno? Pues el que lo está diciendo, entendemos tal vez que es japonés, porque ahí tiene el sabor de cerezo, y podemos decir que como los cerezos es que en las hojas todos los inviernos, que tú fuiste un árbol que siguió floreciendo durante el invierno, que está siempre rebosante de vida porque no moriste durante la fecha que usualmente se muere. Ahí tenemos una lectura. ¿Quién más nos quiere dar otra lectura de lo que podría significar la frase los cerezos de tus ojos sobrevivieron al invierno? Ay, no me aguanto ya, es que nadie... Nadie dice nada y no me puedo aguantar. Como yo lo veo, los cerezos de los ojos, pues los cerezos vienen siendo, bueno, para mí como quizás si es un árbol, incluso hasta me puedo meter como la vida, como la luz que tienes en tus ojos, tanta vida que tienes y sobrevivieron al invierno, puede expresarse, puede decirse como sobreviven a cualquier adversidad, ¿no? Hasta el más frío invierno, o sea, tú sigues teniendo esa luz de tus ojos, algo así, si nos metemos ahí muy poéticamente. Muy bien. Eso podría ser una segunda forma en que podemos leer eso. Una tercera. ¿Quién nos quiere aventurar una tercera forma de leerlo? Pues a mí me suena hacer eso. Pues obviamente hay la comparación de la forma, del color, sobre la persona que tiene esos ojos como cerezos. También es porque a mí, tal vez que yo lo escribí, me gustan mucho los cerezos al igual que tus ojos, que son como cerezos. Y el invierno sí bien pudiera representar un episodio difícil de la relación, de mi relación contigo y que no pude ver esos cerezos, ¿no? Durante un largo tiempo, ¿no? El invierno puede ser esa soledad o esa distancia que se vuelve fría, casi congelante, pero... No cambió mi perspectiva de tus ojos, que siempre van a ser los seres. Muy bien, muy muy bien. Si se dan cuenta, algunas de esas respuestas que dieron los compañeros les hicieron más sentido o menos sentido. Cada uno se puede colocar a favor de una. O les hicieron sentido en parte y no sentido en otra.
pero ninguna es correcta o incorrecta. Sin embargo, me aventuraría a decir que a pesar de que nuestros tres compañeros que participaron son artistas, los tres dieron respuestas sumamente racionales, ¿no se dieron cuenta todos? Y esto no es un problema de ellos, es una cuestión que tenemos en nuestra cultura. Nos da mucho, mucho miedo meternos al lenguaje simbólico, porque la característica de los signos o la característica del consciente es que nos da seguridad. Entonces, cuando soltamos nuestro consciente, perdemos certeza, perdemos seguridad. Entonces, por más que estudiemos artes, nos enseñan a estudiar música, o a estudiar cine, o a estudiar poesía con técnica. Nos obsesionan con la técnica, nos obsesionan con la métrica, nos obsesionan con el discurso. Y esto es obsesionarnos con ver el arte de una forma consciente. Pero lo que sucede es que, si se dan cuenta, los compañeros se aventuran a comenzar a hacer una lectura simbólica y se sueltan, y luego sueltan una argumentación de por qué hicieron eso. O al revés, depende del estilo de cada uno. Pueden comenzar argumentándonos la razón lógica y después soltar una perlita más simbólica. Y esto no es una crítica, les digo, esto es una forma de exponer lo que está sucediendo, porque es algo que compartimos todos. No es un problema de alguno, es algo que estamos evidenciando para sentirnos todos identificados. Pero lo que les estoy diciendo no se los puedo demostrar. Ustedes podrían creer, no, a mí sí me hizo simbólica la lectura. Lo que estoy buscando con decirles esto no es demostrarles que los compañeros lo hicieron así, pero probablemente les hizo sentido lo que les acabo de decir. No sé si vieron la cámara de sus compañeros, pero yo vi a los tres haciéndolo así cuando yo estaba hablando. Esto es porque yo no puedo demostrarles que es así. Sin embargo, cuando estamos hablando de lenguaje simbólico, no se trata que yo les demuestre que yo tengo la razón, sino si les puedo mostrar un mayor sentido en eso que les estoy evidenciando. ¿Cómo podemos hacer para empezar a soltar la cabeza simbólica, a empezar a aprovechar nuestra cabeza simbólica y dejar nuestra cabeza lógica? Lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué está hecha cada una de las cabezas, la del consciente y la del inconsciente. La herramienta número uno para trabajar demostraciones conscientes se llama lógica, y lógica demostrativa, o lógica argumentativa. Cuando argumentamos nuestras respuestas, estamos trabajando a nivel consciente. Cuando queremos conectar algo con los hechos, cuando hablamos de hechos, estamos trabajando a nivel consciente. Siempre que nuestra mente se esté desviando hacia los hechos, hacia los argumentos, hacia la demostración, o visto de una forma más afectiva, siempre que nuestra mente se esté yendo hacia tener certeza o seguridad, créanme que se están yendo hacia el lado consciente. ¿Por qué? Porque de hecho, de eso está hecho el lado consciente. El lado consciente está hecho para darnos certeza, seguridad, argumentos, demostraciones, hechos. Y ustedes lo van a distinguir muy clarito. De hecho, les puedo decir a sus compañeros, les puedo hacer la pregunta. ¿Sintieron cómo les ganó la mente tratando de dar argumentos de lo que decían? ¿Sintieron el miedo a estar equivocados? O hacer el ridículo. Una necesidad de justificarse. ¿O sintieron una necesidad de justificarse? Sobre todo lo van a vivir como miedo. O sea, aunque lo admitan o no lo admitan, no es algo para que tengan que decir públicamente, lo van a vivir como un nerviecito, como un miedito a hacer el ridículo, como un miedito a estar equivocado, un miedito a que me corrijan, un miedito a que me hagan quedar en ridículo. ¿Sintieron alguno de los tres ese miedito? Tal vez el miedo de decir una tontería, ¿no? Entonces, el miedo, esa me encantó esa frase, es más bonita. Como sentimos el miedo de decir una tontería, o dicho en lenguaje popular, de cagarla. Tengo mucho miedo de cagarla en público. O sea, esto me lo reservo para cuando estoy como muy seguro de lo que estoy haciendo. Siempre que su cabeza
se esté desviando hacia ese miedito, sepan que lo que va a surgir ahí no va a ser lenguaje simbólico, va a ser lenguaje lógico-matemático. ¿Cómo se va a sentir el lenguaje simbólico entonces? Ustedes lo van a reconocer porque el lenguaje simbólico está hecho de belleza o de gozo. No van a entender por qué, pero van a sentir como un enchinamiento de piel, van a sentir como unas ñañaracitas, van a sentir como un tartamudeo, como unas ganas de hablar, pero no sé de qué. Como que algo se les está moviendo desde dentro, pero no saben, no entienden racionalmente de qué se trata. Eso es el fundamento del lenguaje simbólico. Entonces, si están sintiendo eso, siéntanse cómodos ahí. Están yendo por muy buen camino, porque ya están saliendo de la certeza lógica y entrando en la incerteza emocionante. De hecho, lo van a sentir también como una emoción. La certeza emocionante de el lenguaje inconsciente. Emoción es algo que pueden sentir, u otra cosa que pueden sentir es como intimidad. Si logran sentirse como que se lo están contando a un compa que no los va a juzgar y sienten como estas ganas de contarle su música favorita al compa, no para demostrárselo, sino para sacarlo de adentro, ya están yendo hacia el lenguaje simbólico. Y les aseguro que los tres, por lo que dijeron, en algún punto sintieron eso. No sé si logran identificar en algún punto de esa intervención que hicieron como esa emoción de querer compartir algo, ese tartamudeo, esa intimidad, esas ganas de como conectar desde aquí hacia allá con los demás. ¿Alguno de ustedes sintió eso también en lo que estaba diciendo? Yo sentí eso más con lo de tu poema. Ah, ok, también, esa es una muy buena. Si no lo logramos identificar en cuando hablamos, también podemos identificar esta diferencia cuando nos hablan, porque estamos hablando de un lenguaje, entonces lo podemos identificar en acción o en recepción. Entonces también se puede sentir esto cuando están ante algo simbólico, aunque no lo estén diciendo ustedes. Y ese es un muy buen tip, César. En nuestra cultura es mucho más fácil vivir esto en privado. Es mucho más fácil identificar esto, no cuando hablamos, sino cuando escuchamos música o escuchamos una poesía o escuchamos algo. Esa es la característica que tiene lo simbólico, esta belleza en la que pueden profundizar también en la conferencia que di la semana pasada. Sobre todo, si la herramienta fundamental para argumentar lógicamente es la lógica, o argumentar, perdón, conscientemente la lógica demostrativa o argumentativa, ¿cuál creerían que es la herramienta fundamental para trabajar a nivel simbólico o a nivel inconsciente? ¿La intuición? La intuición. Y esto es algo muy profundo que les tiene que quedar clarísimo para comenzar. No me tienen que creer, no se los voy a argumentar. No se los estoy demostrando, pero los invito a que ustedes lo vivan dentro de ustedes. Cuando estamos hablando de símbolos, ustedes ya lo saben todo. No les hace falta leer ningún libro, no les hace falta estudiar nada. Porque cuando estamos hablando de estudiar, de aprender, de sacar maestrías y doctorados y desvelarme esforzándome, estamos hablando de nivel consciente. Cuando estamos hablando de conocimiento inconsciente, ustedes ya lo saben todo. No hay nadie que les podamos decir nada más de lo que ustedes ya saben. Es el gran maestro que van a tener ustedes en su vida, es su propia intuición. Lo único que vamos a hacer el resto de los maestros, si es que alguno de nosotros logramos enseñarles algo del lenguaje simbólico, es enseñarlos a escuchar más su intuición. Porque la intuición es aquello que conecta a mi yo que está parado acá en el consciente, no solo con lo más profundo de mi inconsciente, sino incluso llega al nivel del inconsciente colectivo. Cuando ustedes están escuchando su intuición, es un diálogo que están teniendo hasta este nivel.
hecho, no se los puedo demostrar, pero se los puedo medianamente argumentar. Ustedes pueden distinguir muy claramente cuando les habla su intuición que cuando les habla su lógica. ¿Por qué? La intuición no tiene nada que ver con la certeza, la seguridad o el miedo. Cuando hay una voz que está tratando de responder al miedo, es la voz de su ego. En cambio, cuando esa voz no está respondiendo al miedo, sino a una cierta soltura, una cierta emoción, una cierta falta de certeza, pero que me mueve, eso es su intuición. ¿Alguien aquí alguna vez en su vida le ha ido mal escuchando a su intuición? ¿Alguna vez su intuición se ha equivocado en cualquier decisión que haya tomado en su vida? Yo, pero, por ejemplo, estando en el lugar donde son reglas demasiado estrictas. Pero, ¿se equivocaste? ¿La intuición te dijo algo equivocado o el lugar te regañó? Porque esa es la diferencia. Me refiero a, ¿tu intuición alguna vez te ha llevado hacia una dirección equivocada? A mí sí. ¿Nos puedes contar la experiencia? ¿Cómo fue? Era un compañero de trabajo, un socio. Mi intuición me decía que no debería de trabajar con él porque se veía una persona inestable. Pero mi lógica decía, hay que ignorar eso, hay que ser prácticos. Esto es trabajo, ahí se van a quedar las cosas. Sin embargo, no sucedieron así las cosas. ¿Cómo sucedieron? Fueron de mal en peor. Entonces tu intuición tenía la razón. Ajá, pero no le hice caso. Ah, ok. Ah, muy bien. Ese es un gran ejemplo. Incluso creí que nos iban a dar un ejemplo de cuando la intuición se hubiera equivocado, pero incluso salió lo contrario. Muy buen ejemplo este que nos acaban de dar. No se los puedo demostrar porque esto no es ciencia, no hay argumentación de por medio. Pero los invito a todos a hacer ese acto de autoconciencia, a ver si su intuición alguna vez se ha equivocado. Gracias por compartir esa experiencia, ¿verdad? Precisamente, esa misma herramienta que les ha hablado en todas esas cosas, es la que cuando la sueltan, les dice todo lo que ustedes tienen que saber sobre la simbología de un poema, o de una obra, o de un sueño. Esto es lo que tienen que tener ustedes muy claro. No le tengan miedo a equivocarse, porque mientras menos miedo tengan y más se emocionen con lo que están haciendo, más como niños lo hagan, más sueltos lo hagan, más sin esperar demostrar nada, sino simplemente por el acto de divertirse, el nivel de interpretación que van a dar sobre un sueño, sobre una obra de arte, te va a pegar una paliza a las interpretaciones que dan los doctores en psicología, los doctores en arte o los doctores en lo que ustedes quieran. Vamos a ir a hacer un ejercicio sobre esto. Sin embargo, les quisiera dar un descanso de 10 minutos y regreso explicándoles una técnica para que aprovechemos estas herramientas que ya tenemos para generar interpretaciones de arte. Y a partir de estas herramientas para interpretar el arte, vamos a pasar a interpretar sueños. Para ello, quiero que en estos 10 minutos ustedes piensen en algún sueño que quieran interpretar. Todos vamos a interpretar un sueño propio. Pero para darles el modelo de cómo interpretar el sueño, le voy a interpretar el sueño a una o a dos personas de ustedes. Sin embargo, tienen que estar muy conscientes, ya quien estuvo en la sesión donde Arturo nos compartió un sueño, la sesión pasada, tienen que estar muy conscientes que están dándome una radiografía. Entonces pueden salir cosas que ustedes no querían que yo supiera. Y eso no lo van a poder controlar. Entonces, si ustedes comparten su sueño con nosotros aquí en clase, nos van a estar compartiendo también el permiso a ver el interior de su alma. Entonces, por favor, nada más quien lo quiera compartir, quien nos quiera compartir el sueño, que haga conciencia de eso. Mientras todos pensamos en un sueño, vamos a descansar estos 10 minutitos y regresamos con una técnica para aprovechar estos conocimientos para interpretar arte y después interpretar sueños. ¿Está bien? Vamos a sacar todos los trapitos al sol. Oye, quiiero hacer un comentario antes de irnos. Lo que pasa es que apenas a mis, ya tengo 27, ¿no? Pero a mis 26 años apenas empecé a conectar otra vez con mi intuición, porque me consideraba una persona
bastante lógica, no sé si por mi formación profesional o qué fue lo que pasó ahí. ¿Hay alguna manera como de alguna herramienta que nos conecte más con nuestra intuición? O sea, me refiero a que yo estuve muchos, muchos años, yo me consideraba una persona de verdad sin intuición. O sea, me consideraba una persona que me decían, es que lo tienes que sentir en tu interior, ¿qué sientes? Y yo, plop, o sea, no sé qué sentir. Entonces, no sé si hay como alguna manera como, bueno, ya con la meditación y el yoga, etcétera, he conectado un poco más, pero no sé si me recomiendes algo, algún brebaje. Bueno, a todos los que se hayan quedado, nos vemos aquí a las 7:30, pero si alguien quiere hacer también alguna pregunta, la puede hacer en este descanso, simplemente la sesión va a recomenzar a las 7:30. Sobre lo que me dices, Marcelo, lo primero es que me conociste como profesor de matemáticas, de hecho fuiste de las primeras alumnas que tuve, entonces, y eso ya hace como más de 12 años, creo. Entonces, te puedo decir que yo también soy extraordinariamente lógico, y en ese sentido, no tienes por qué renunciar a tu lado lógico o a tu lado, digamos, consciente para poder desarrollar tu lado inconsciente. Tienes que aprender a separarlos, nada más. Eso significa que no es una pelea entre uno y el otro, no significa, porque ese es uno de los grandes problemas que yo veo, que precisamente la gente metida en lo simbólico y la gente metida en lo racional están como dos bandos diferentes. De hecho, yo hago estas dos series de conferencias de filosofía y de reflexión profunda, y los filósofos se burlan de mí por estar haciendo conferencias de reflexión profunda que tengan que ver con sueños y espiritualidad, y los espiritualistas se burlan de mí por estar haciendo conferencias de ontología del capital y cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente no están peleados un lado y el otro. Simplemente son dos lados de una misma moneda. Entonces, aprender a diferenciar los dos lados nos ayuda a no entrar en conflicto con nosotros mismos, que es un poquito lo que estamos haciendo aquí. De eso se trata esta sesión. Y número dos, la técnica que les voy a pasar volviendo del descanso es la que yo desarrollé para poner a trabajar a mis dos lados al servicio de la interpretación simbólica. O sea, no es una técnica para simplemente entrar en un lado o en el otro, sino para poner a trabajar en equipo a los dos lados y aprovechar lo mejor que los dos lados tienen para desarrollar la interpretación más profunda que se pueda. Entonces, la técnica a mí me ha servido increíblemente y creo que a ti te podría servir también mucho, porque no te exige renunciar a tu lado lógico, sino ponerle un cierto lugar y una cierta metodología para ponerlo a trabajar. Y esa misma técnica que yo les voy a pasar, la vamos a utilizar aquí para interpretar arte y sueños, pero en general no les va a servir solo para eso, sino también les va a servir si la quieren aplicar con personas, la quieren aplicar con cualquier realidad que quieran ustedes interpretar simbólicamente, la técnica es exactamente la misma. La vida misma. Sí, si la quieres interpretar simbólicamente, sí, porque es la misma técnica con la que se puede dialogar con los dioses, que se puede dialogar con los espíritus, o sea, la misma técnica con la que haces ese tipo de diálogos es exactamente la misma metodología. Pero está muy interesante porque a mí me pasa, por ejemplo, en eso que estás diciendo del separar el consciente y el inconsciente, muchas veces quiero hacer una interpretación, ¿no? Pero luego me pasa de que digo, es que no es el significado que tú le quieras dar, porque estoy haciendo una interpretación y me meto en una historia, entonces es como muy delgada la línea entre cómo lo estás haciendo desde la intuición y luego cómo se mete la mente y te empieza a decir, es que este símbolo es un arquetipo y esto significa tal y cual cosa. O sea, como que se mete mucho la mente y llega un momento en el que digo, ok, mente, no es el significado que tú quieras, es el significado, o sea, como que es algo que va más allá de ti y como que batallo mucho con eso. Como es muy normal. Pero no te preocupes, Jung lo que decía es que las personas que son más así son las personas que cuando logran, digamos, ponerle riendas a su mente, más pueden poner a correr al caballo. Es práctica, nada más es práctica. Descansa, Julia, necesitas tomarte tu descanso. Claro que sí. ¿Están viendo mi pantalla nada más? Quería preguntarles eso. Sí. Eso lo voy a necesitar. Pero aunque no lo crean, para mí dar clases es un descanso.
Ahorita vengo. Voy a servirme algo de tomar y regresamos 7:30.
Una pregunta, ¿alguien de ustedes conoce a Jorge Rivera? ¿Allá anda aquí? Perfecto, perfecto. Ya pudiste entrar entonces. Ah, está viendo que ahorita me habías mandado el mensaje. Ok, vamos volviendo. ¿Qué les parece? No sé. Why you cry? No, no, claro. No. Don't cry. Okay, I'm gonna put this here. Oh. Why you cry? Honey, if you're in here, no one is gonna look at you. Bueno, les estoy pasando el poema, por los que me lo habían preguntado ahí de chat. Ahí está el poema en el chat. Entonces, vamos volviendo a esta siguiente parte de la sesión. Later. Tomorrow. Ok. Vamos viendo entonces esta segunda parte de la sesión. ¿Cómo funciona la técnica? ¿Me están viendo todos? ¿Y todas? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Sí. Ok. ¿Esta técnica funciona igual estemos hablando de un cuadro o estemos hablando de un poema? Funciona en tres partes. Lo importante es respetar la importancia de cada parte y atenernos a dejar cada parte en su lugar. Entonces, lo que vamos a hacer cuando nos acercamos a una obra de arte, o en este caso vamos a dejarlo en una obra de arte, cuando nos acercamos a una obra de arte que puede ser, por ejemplo, un poema o, por ejemplo, una pintura, en este caso tienen el poema que les puse en el chat a todos, que fue el que leímos originalmente, o una pintura, que es con la que vamos a hacer el ejercicio, tengamos el caso de un poema o de una pintura, lo que vamos a hacer es esto. Tenemos así el poema escrito. Vamos a poder que sea así escrito. Y lo que hacemos es, nos acercamos a él en tres pasos. Un primer paso que le llamo asociación libre. Un segundo paso que le llamamos hiperracionalización y un tercer paso que le llamamos interpretación. Va a haber momento para cada cosa, va a haber momento para utilizar nuestra razón, va a haber momento para utilizar nuestra intuición. El chiste es que respetemos la pureza de cada paso para tener los mejores resultados. Si logramos hacer lo mejor, el paso número uno y el paso número dos, el paso número tres es la cosa más sencilla del mundo. El paso número uno es el que le pertenece única y exclusivamente a nuestra intuición o nuestro ser libre. O inconsciente, vamos a decirle ser inconsciente para no confundir los términos, ser inconsciente. ¿Dijiste a la intuición? ¿Cuál es el primer paso? Perdón. Le llamo asociación libre. Y ese paso le pertenece exclusivamente a la intuición o a nuestro ser inconsciente. Cuando terminemos ese primer paso, vamos a pasar a un segundo paso que yo le llamo hiperracionalización. Y eso es para decir que ya no vamos a usar nada la intuición ni nuestro ser inconsciente, sino puramente nuestra razón o nuestro ser consciente. Nada más. Y el tercer paso es donde vamos a tratar de juntar el paso uno y el paso número dos en una interpretación.
Esto es todo lo que vamos a hacer. Un paso número uno, un paso número dos y un paso número tres. Entonces, esto va a ser la misma técnica que vamos a utilizar para una poesía o para una pintura y después la vamos a utilizar para un sueño. Y quien venga la próxima semana, esta misma técnica nos sirve para interpretar otro tipo de cuestiones simbólicas que ya tienen más que ver con la espiritualidad, con los oráculos o con cosas de ese tipo. Pero como ahorita no estamos en una sesión que tenga que ver con la espiritualidad y los oráculos, estamos en una parte como un terreno mucho más estable, vamos a dedicarlo exclusivamente al arte y en un segundo lugar a una cuestión que le pertenecería al psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños. Entonces, ¿cómo funciona el paso 1? Tenemos un poema, por ejemplo, y lo que hacemos es soltar la cabeza o hacer algo que en psicoanálisis llamamos asociación libre, que es, ustedes van a leer el poema y van a, en un primer lugar, apuntar las palabras a un lado de las cosas que les lleguen a la cabeza leyendo el poema sin controlarlas en lo más mínimo. Puede ser el olor de mi mamá, color rojo, muerte, lo que ustedes quieran. Después de hacer como eso con el poema en general, lo que empiezo a hacer es lo mismo, pero con las partes en el poema. Pues no sé por qué, pero esta línea de acá me sonó a caballos. Y esta línea de acá me sonó a mi hermana. Esta línea de acá me sonó a azul. En un primer lugar ponemos todas esas grandes palabras o esos grandes conceptos, esas grandes memorias, grandes asociaciones a las que nos llevó el poema por completo. Y en un segundo lugar lo hacemos con partes en específico, no fuerzas con cada línea, porque como estamos liberando nuestro ser inconsciente, las partes que más nos movieron, que más nos llamaron la atención, aunque no entendamos por qué, porque esta parte no se trata de entender o de razonar, sino de jugar. Esta sensación de la asociación libre tiene que parecerse lo más posible a un juego, y a un juego sobre todo de niños. O sea, las palabras que me lleguen con el poema, por ejemplo, sí tiene que provocármelas el poema. No es como que me distraje y pensé en los frijoles, o me distraje y me acordé que estoy muy preocupado porque mi mamá está enferma, o me distraje y estoy muy preocupado porque mi trabajo me están llamando mucho. Eso ya es perder la asociación libre. Porque eso no se los provocó el poema. No son cosas a las que el poema les abrió. Eso ya es más su distracción que lo está haciendo, sino con mucha atención, pero sin razón, sino como un juego, de una forma totalmente libre, ponemos aquellos conceptos que nos provocó el poema o las líneas en particular. En este caso, a mí me gustaría hacerlo más que con un poema, con una pintura, que les voy a poner a continuación para que la vean todos y todas. Aquí ya hay algunos a los que les ha tocado el ejercicio que se los pongo con los lirios de Van Gogh, y de hecho lo quería hacer uno con los lirios de Van Gogh porque me encanta. Pero aquí ya ha hecho alguien el ejercicio conmigo con los lirios de Van Gogh, nada más quiero saber para ponerles otro. Yo no. ¿Alguien aquí ya ha hecho el ejercicio conmigo con los lirios de Van Gogh? No. Si nadie dijo que sí, no. Yo tampoco. No. Vamos a hacer los lirios de Van Gogh entonces. Lo que vamos a hacer es vamos a tener una pintura y no nos vamos a preocupar ni por la técnica de la que está hecha, ni por quién la hizo, ni por cuándo la hizo, ni por qué la hizo. No nos vamos a preguntar nada de eso. Si estudiamos algo de arte, vamos a ser güeyes. Vamos a ser como niños chiquitos, de nuevo, como niños jugando. No vamos a tratar de usar nuestro conocimiento, usar nuestra certeza, sino renunciar a ella y hacer una pura asociación libre. Todo lo que va a suceder es que yo les voy a poner en la pantalla la pintura y lo que van a hacer ustedes es, van a ver la pintura en total y van a, en una hoja, quiero que saquen una hoja de un cuaderno, van a apuntar los grandes asociaciones a los que la pintura le lleve, sea lo que sea, lo van a anotar así.
grande, en su hoja. Después de terminar eso, el ejercicio les voy a dar alrededor de 10, 15 minutos. Entonces, quiero que hagan un ejercicio lo más suelto posible. Les voy a dar 10 minutos. Van a ver la pintura en completo y van a soltar la cabeza para hacer una asociación libre. Y cuando ya vean la pintura por completo y les salgan todas las cosas, por más extrañas que vengan, mientras más extrañas, mejor. De hecho, mientras más sin sentido les hagan, mientras más raras, está perfecto, está maravilloso. Entonces, no traten de controlar ese proceso lo más mínimo. Cuando ya lo hagan con la pintura completa, lo que van a comenzar a hacer es hacerlo con partes. No sé, tal vez esta partecita de acá me recuerda a un animal o a alguna cosa. Esta otra partecita de acá a otra cosa. Esto se me hace que tiene forma de no sé qué. Voy a hacer esta misma asociación libre, pero ya con partes de la pintura en específico. Esto vamos a estar todos en silencio por 10 minutos haciéndolo. Y cuando terminen esta parte, vamos a pasar a la siguiente. ¿Está bien? ¿Dudas sobre esta primera parte? Primero, interpretamos lo que nos llegue de la obra completa y luego en otros 10 minutos por partes. Nada más vamos a hacer estos primeros 10 minutos. Las otras les voy a explicar las siguientes instrucciones después. En estos primeros 10 minutos es pura asociación libre, es desde su pura intuición, desde su puro ser inconsciente como niños, y lo que les fui explicando es más bien cómo aprovechar esos 10 minutos. En un primer lugar, hagan asociaciones libres con la pintura completa, y en un segundo lugar, ya que como que digan todo lo que les nació con la pintura, si les queda tiempo, van a partes en específico, a esta esquina o a este espacio de acá, otras asociaciones libres que les provoquen partes de la pintura. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan sobre este primer ejercicio? Bueno, vamos a pasar entonces a ver la obra del ejercicio. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí. Sí. 10 minutos. Me pregunto si los gritos guturales de Frank Zappa van en el futuro. Ay, disculpe. Voy a empezar a contar los 10 minutos. No quería que se pasara una a la otra. Diez minutos.
Vamos finalizando este ejercicio entonces. Si tienen algo más que anotar, adelante. Muy bien. Me divertí bastante. ¿Cómo les fue en este primer ejercicio? Fue muy divertido. Está divertido, ¿no? Porque si no sabemos qué estamos haciendo, está muy divertido porque podemos soltarnos todo lo que queramos. Listo, padre. Como, ¿quién me quiere decir las palabras como las asociaciones más como que le suenan raras que le salieron? Yo pensé en los Juegos Olímpicos en algún momento porque me pareció que una flor está llevando una antorcha olímpica. Juegos Olímpicos, muy bien. ¿A quién más otra cosa rara que le haya sucedido? A mí pensé en porcentajes. Porcentajes, muy bien. ¿Qué otra cosa rara les apareció por ahí? Yo pensé en... Ay, perdón. No, adelante. Yo pensé en la primera palabra que se me vino, aristocracia. Aristocracia. Ah, pensé mucho en eso yo también. Clases sociales. Muy interesante. Pensé en Alicia de Pez de Maravillas, por eso pensé en esto. En seres mágicos. Seres mágicos. Es que hay uno... ¿Quién más me quiere decir algo? Cada uno dígame una cosa muy rara que le haya sucedido. Ya llevamos varias. ¿Quién más? Perezoso. Cosa rara que le pasó. Cara de perezoso. Perezoso. ¿Perezoso como el oso perezoso o como perezoso el sentimiento de pereza? Yo vi ensimismamiento. No sé quién habló. ¿Cómo? Ensimismamiento. Ensimismamiento. Sí, el animal. El animal. Oso, el perezoso. Oso el animal. Perezoso. ¿Ok? ¿Qué más? Yo pensé en vello púbico. Vello púbico. Yo pensé en Dios. Muy bien. Dios. Dios. Que todas las flores sean ángeles, ¿no? Alrededor de la flor blanca que era Jesús. No, una por persona, Arturo. ¿Qué otra más? No me importa. Belleza entre bellezas. Belleza entre bellezas. ¿Qué más? Yo pensé en una palabra que ni siquiera sé si existe. A ver, ¿cuál? Riba. ¿Cómo la escribirías? R-I-B de barco A. Riva. Interesante. ¿Quién más? Un símbolo fálico femenino. ¿Cómo es un símbolo fálico femenino? ¿Así, tal cual la frase? Sí. Una vulva. Ah, ok, vulva, ya. ¿Quién más? Okay. Danza. Lo raro, ¿no? ¿Cómo? Estás danza. Pidiendo lo raro, ¿no? Sí, o sea, que lo que mi cosa no, si no está raro, lo quieran compartir, pero que les haya llamado la atención, como de qué, no sé de dónde salió. Yo también vi danza, como dice Valeria, pero no sé cómo se llama. Yo, muy bien. Vaivén de conformismo. Así. ¿Conformismo? Vaivén de conformismo. Vaivén de conformismo. Colores secundarios. Colores secundarios. Ok. Ahí tengo una. Y otra, última. Otra así como no me importa. Como una actitud de no me importa. No me importa. Diferencia, sí. Una más. Yo tengo una. ¿Quién más? ¿Una más? De los que no han participado, una más. Aceptación. Aceptación. Muy bien. Lo que van a hacer entonces, ahora, va a ser pasar a un segundo momento. En este segundo momento,
les voy a dar otros, esta me voy a dar unos 7 minutitos. Ahora se van a olvidar de la pintura. De hecho, nada más se van a concentrar en su hoja. Pueden recordar la pintura si ustedes quieren, no hay ningún problema, pero ya no la vamos a ver. Y lo que van a hacer es tratar de hiper racionalizar lo que le salió. Por ejemplo, si le salió algo así como papá y perro, ¿qué podrían tener en común papá y perro? Mi papá y un perro. O sea, y eso no hay como una sola explicación, porque le salieron esas asociaciones a ustedes. Entonces, ¿qué tiene que ver ese perro que les llegó a la cabeza con ese papá? No necesariamente les llegó eso, ¿no? Pues van a tratar de hiperracionalizar. Bueno, es que la verdad a mi papá le gustaban mucho los perros, entonces probablemente mi papá con un perro tenga que ver con las cosas simples que me gustan. O que a mí no me gustan, pero a los otros les gustan. O sea, van a tratar de encontrarle lógica, de racionalizar todo aquello que les salió. Entonces, lo que van a tratar de hacer es hacer esquemas donde encuentren lógicas entre esos conceptos que les fueron saliendo a ustedes. Y sobre todo, pensando en que están interpretando la pintura de alguien más. Es decir, ¿por qué me llegó esto? Asumiendo que la pintura se los dio. O sea, en esa actitud de hiperracionalizar, van a asumir que fue la pintura la que les provocó esas cosas extrañas. Entonces van a tratar de entender, racionalizar, por qué les provocó esas cosas extrañas. ¿Está bien? Ok. 7 minutitos de esta segunda parte. Oh, perdón, 5, le voy a dar 5 minutitos de la segunda parte.
Muy bien. Vamos volviendo de esta segunda parte del ejercicio. Entonces, nada más una pequeña aclaración. La cuestión de papá y perro no se las expliqué bien, se las expliqué de una forma confusa, porque si papá y perro, que termine siendo como cosas simples que me gustan, no tiene tanto que ver con una hiperracionalización, probablemente sería mejor entre papá y perro la idea de guardián, ¿no? Es como una idea mucho más lógica, mucho más racional. Porque en este segundo momento estamos hablando de racionalidad. ¿Cómo podemos estas cosas que son tan aparentemente dispares organizarlas racionalmente? Entonces ustedes hicieron ese ejercicio. Ahora les voy a dar otros minutos, otros 5 minutos, para irnos a la tercera parte. Y la tercera parte, decíamos, tiene que ver con interpretación. ¿Qué nos dice la pintura de lo que estaba viviendo el autor? ¿Qué nos dice la pintura de lo que estaba viviendo el autor? Vamos a tomar en consideración lo que hicimos en esa primera y en esa segunda parte, nuestro ejercicio. No vamos a irnos a necesariamente lo que escuchamos en clases de historia de la pintura u otras clases. Para eso era el momento de la hiperracionalización, porque ahí sí podíamos usar los conocimientos que quisiéramos. Pero vamos a aprovechar este ejercicio que hicimos para tratar de interpretar la pintura. Vamos a interpretar qué nos dice la pintura de lo que está viviendo el autor. Y de nuevo, no tengamos miedo de equivocarnos. Si nos equivocamos, está muy bien. Este es el espacio perfecto para equivocarnos. De lo que se trata en este momento es precisamente de tratar de aprovechar esto para interpretar la pintura. ¿Qué se imaginan que estaba viendo el autor? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus decepciones? ¿Cuáles eran sus vivencias? Por eso que le salió en su ejercicio, ¿qué se les está revelando sobre el autor a partir de ahí? Entonces van a escribir como una pequeña interpretación de lo que crean que está viviendo el autor, sin miedo a equivocarse, tratando de ser lo más sinceros posibles y sinceras posibles desde el ejercicio que hicieron. ¿Está bien? O sea que con nuestras palabras vamos a... Con nuestras palabras que a nosotros nos vinieron a la mente, vamos a tratar de interpretar lo que estaba viviendo el autor. Ya en este tercer momento, aprovechando lo que hicieron en el primer nivel y en el segundo nivel, ahora van a tratar de interpretar quién es el autor en el sentido profundo, qué estaba viviendo, qué estaba sintiendo, todo aquello que me puedan decir como una radiografía de la vida del autor. Okay. ¿Está bien? Sí. Adelante, entonces. Por cierto, esa es mi mamá. Es que estoy en Zoom 2 veces, por si tenías la duda. Adelante, adelante, adelante.
Yo ya terminé, pero no estoy segura si lo hice bien. Muy bien, no te preocupes. Perfecto, como lo habías hecho. Me falta un poco todavía. Adelante, adelante. Vamos a ver, les quedan un par de minutos a todos. Ahí me empecé a emocionar. Les confieso que este es uno de mis ejercicios favoritos de hacer en clase porque por los resultados que después tiene. Muy bien, vamos finalizando todos y todas los ejercicios. Les confieso que este ejercicio lo he hecho varias veces en diferentes salones de clase. Lo he hecho en Cartepec de Cantoyoc, lo he hecho en Sao Paulo, lo he hecho en danza y en general tiene resultados bien interesantes, pero ustedes lo van a ver por ustedes mismos. La hipótesis es esta, miren. La hipótesis es, estoy yo, está autor, y en medio de nosotros está la obra. La hipótesis es que por más que nosotros no sepamos racionalmente lo que el autor estaba viviendo, cuando nos conectamos con nuestra intuición, es decir, con la parte más profunda de nosotros a partir de la obra, nos conectamos con una parte sincera y esencial nuestra, es decir, inconsciente, que precisamente por ello conecta también con el inconsciente del autor. Es decir, no necesitamos saber qué estaba viviendo el autor porque la misma obra nos va a decir. Entonces quisiera escuchar a quien ustedes quiera compartirnos la interpretación que dio de los libros de Van Gogh. ¿Qué sintió que el autor está viviendo? ¿Qué sintió a partir del ejercicio que hizo en ese tercer paso de la interpretación? Ok. ¿Quién quiere comenzar? Pues yo podría, porque yo adelante. Puedo seguir después. Yo no tengo ni idea. Ya tenemos dos. Si me salió bien o no. O sea, ya tenemos dos. Y también. Yo como tercero para finalizar. Ya tenemos a. Yo. Su nombre es Elena, ¿verdad? Tenemos a Elena, tenemos a Jorge. ¿Y el tercero quién es? Yo. Carla. Y Carla. Tercera, Carla. Ahí están. Ya tenemos a Elena, después a Jorge y después a Carla. ¿Va? Sí. Yo voy a leer lo que yo creí, o bueno, lo que yo adelante. Uní las palabras solo. No hay equivocado. Sí, vale. Yo le puse que estaba viviendo una época donde se hablaba de clases sociales, donde las posturas eran importantes y la aristocracia dominaba. Para el autor lo más importante era Dios, a pesar de sus vaivenes e intranquilidad. Y lo plasmaban en sus paisajes de primavera con aire. Ok, ¿tú crees que el autor estaba feliz, estaba triste? ¿Qué estaba viviendo emocionalmente ese momento a partir de lo que hiciste? Yo creo que tenía como muchas confusiones o muchos revuelcos en sus mentes, no sé. Yo ¿con no qué tenían que ver esas confusiones o esos revuelcos? Yo noto intranquilidad porque yo veía como aire, como ir y venir, o sea, un ir y venir de él,
confusión entre, yo, entre lo que estaba viviendo con Dios o con su ser supremo. O sea, ¿cómo explicaría la relación de Dios con lo que estás diciendo, con esos vaivenes? Yo creo que lo jalaba lo terrenal, ¿no? O sea, como que, no sé, sentía a Dios, pero tenía esa lucha, esa en su interior. Yo creo que era algo que vivía emocionalmente, ¿no? ¿Y dónde crees que encontraba a Dios él? En sus, yo creo que en sus obras. ¿En sus qué? En sus obras o en los paisajes. ¿En cualquier paisaje o en qué cosas tú crees? Yo creo que en aisla, o sea, yéndose a los campos, no sé, viendo la naturaleza. Yo creo que la veía ahí. Ok, muy, muy interesante. ¿Quién sigue? Y yo no tengo nada de arte, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con el arte. ¿Y de psicoanálisis? ¿El psicoanálisis de qué? ¿Tampoco eres formada en psicoanálisis? No, yo no tengo nada que ver con nada de eso. Nada. Yo soy completamente administradora, o sea, yo números, nada que ver. Ah, ya comenzamos muy bien. ¿Quién sigue? Yo. Jorge, adelante. Yo escribí como primero los sentimientos que viví como reflejado de la pintura. Es adelante. Como totalmente diferente al punto de la compañera pasada. No te preocupes. Pero, por ser diferente, tú dale. Yo noté como mucha tristeza y soledad y necesidad de atención en la pintura. Entonces, yo escribí como que él estaba como en un periodo de su vida donde se sentía muy solo y con mucho miedo de que en puntos de su vida la gente no lo aprobara y que a lo mejor no valía la pena lo que estaba haciendo y que necesitaba que alguien más le brindara atención y reconociera como su trabajo. Uf. Pero, ¿crees que él sabía quién le podía brindar esa atención? No sé, su alrededor, su entorno, las personas, no sé. Tengo mucha idea. ¿Mande? O sea, ¿tú en tu ejercicio dónde sientes que encontraba esa paz? No, paz, sino esa no soledad. En la pintura. Es que notaba como que los colores muy pálidos y las flores muy marchitas, entonces me reflejaba como falta de cuidado y de atención. Entonces, por eso. ¿Quién sabe? Wow. Muy bien, muy bien. ¿Quién seguía después de Jorge? Yo, ahí te va. Yo te voy a decir lo que yo... Lo único que hice, Julián, fue unir las palabras y darles un poquito de forma con lo que apunté en lo que percibí en lo que en mi interpretación. Yo puse que el pintor estaba atravesando como por un sueño muy profundo, con ensimismamiento, con apatía, con algo de llanto y euforia a la vez, y con que como que quería crecer en armonía, pero dentro de él había una multitud de emociones que lo tenían sometido con intensidad. Wow. Eso es ¿Y Carla, qué crees que le permitía salir de esa prisión de las emociones de la que estabas hablando? Quizá poderlo plasmar en un óleo. Ok, ¿alguna de las tres personas que participó sabía algo de esta pintura? No, ni idea. La verdad no soy muy de mirar pintura ni nada. Yo sí la había visto muchísimas veces, pero nunca la había interpretado. Muy bien. Yo también la había visto, pero nunca la había interpretado tampoco. Y de arte no sé nada. Yo soy más de números y esas cosas. Pues a ver, gente de números. Saben un chingo de arte, porque yo sí me sé la historia de pintura y ahora se las voy a contar. Y todo el mundo, compárenlo con su interpretación. Y después les voy a decir cómo podemos sacar eso a partir de aquí mismo. Bueno, primero lo vamos a sacar de aquí. ¿Qué les parece? Vamos a interpretar. Como yo no hice el ejercicio, yo me pongo un reto más difícil. Creo que un compañero tenía una opinión. Adelante, ¿quién? Ah, no, es que como mi computadora tuvo un problema y me ausenté un ratito. Ya regresé, pero quería ver si yo podía dar una o si ya querías continuar. Sí, adelante. Si sientes mucha necesidad, adelante. Y vamos a seguir, pero adelante. Muchas gracias. Sí, a mí sí se me hizo muy sexual la pintura.
Yo había dicho vello púbico, incluso si entrecerraba los ojos parecía como encaje las flores azules. Y lo que yo puse fue que la sexualidad, algo tan bello como la danza, provocativo, y también una de las que habías puesto hace rato eran insectos que se camuflajeaban, ¿no? En las flores. Entonces tal vez los insectos como que englobaba algún peligro dentro del acto o de que él tenía miedo a acercarse a la sexualidad o incluso sexualidad como amor, ¿no? Y, ¿por qué crees que le tenía miedo a la sexualidad? No sé, no sé. A partir de lo que hiciste, no te estoy diciendo que me diga la historia. De lo que hiciste, ¿cómo responderías? ¿Por qué le tenía miedo a la sexualidad? Del parte por qué el miedo es porque me recordó... yo veo las flores naranjas como muy lejanas. Entonces yo lo veo a él como esas flores naranjas que están lejos del cuadro inicial que son las flores azules. Las flores azules es esa representación de la sexualidad. Uy. Muy, muy interesante. ¿Tú también sabías algo de la pintura? ¿Sabías algo de esto? No. Ok. Lo interesante es que, vamos a ver si la hipótesis se cumplió. Yo aquí hice un cierto ejercicio. Yo tomé como asociación libre lo que ustedes dijeron, las palabras que les consideraron como lo más extraño. Y ese es mi reto. ¿Cómo a partir de esas palabras más extrañas uno puede sacar una interpretación? Entonces empecé a agarrar Juegos Olímpicos, competencia, eso tiene que ver con porcentajes, ir ganando, ir perdiendo, aristocracia, con un vaivén, ir siendo más aceptado, menos aceptado, pero ese siendo más aceptado, menos aceptado, yo me hago como que no me importa, pero debe serme como que no me importa si me importa, entonces disfrazo mi no importarme, una cierta actitud medio que disfrazándolo en colores secundarios, pero que se vuelve lo principal, entonces ahí sí, tengo la aceptación, tengo por una parte la belleza, entre bellezas, que puede ser Dios, que la interpreto, por ejemplo, en esos detalles secundarios que veo en las personas. Digo que me gustan más ciertos detalles como los vellos púbicos a la persona en sí misma. La palabra riba la interpreté como rubia y como rabia, entonces tiene que ver mucho con precisamente los detalles que veo brillar en las personas a partir de los vellos púbicos, porque lo que me gusta no es el vello púbico, sino el juego de luz que hace al mismo tiempo. O sea, se dan cuenta, estoy haciendo como esta hiperracionalización que pasaría a una interpretación. Ustedes ya dieron sus interpretaciones. Ahora les voy a contar la historia de la pintura. Esta pintura la hace Van Gogh un año antes de morir. Y de hecho ese es el jardín del centro psiquiátrico en el que estaba. Y estaba en ese centro psiquiátrico porque no podía controlar sus emociones. Y de hecho había tenido ya el episodio donde se cortaba la oreja, un episodio que todavía no sabemos exactamente lo que sucedió. De una relación súper problemática con las mujeres, le gustaban mucho, 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 pero al mismo tiempo tenía mucho miedo a esos sentimientos, entonces al rato las trataba medio misóginamente, al rato medio las idolatraba, en general tenía como esta sensación muy intensa de vida, era una persona muy religiosa en el sentido de que creía mucho en Dios, pero él no creía que Dios estuviera en las iglesias, él creía que Dios estaba en los detalles de la naturaleza a los que se acercaba, entonces él creía que si lograba encontrar la belleza en la vida, Dios le hablaba. Pero le era muy difícil encontrarlo porque realmente estaba lleno de rabia a esa sensación de no sentirse aceptado, de no sentirse comprendido por el mundo y de que le costara mucho, literalmente, para empezar a ser aceptado por la sociedad, que lo dedicaran a dedicarse a la pintura. Era muy difícil para él generar como esta conexión con el mundo. De hecho, casi no fue famoso en su tiempo Van Gogh, un autor que fue bastante, digamos, poco conocido. Incluso sucedió que sus mismos colegas pintores no lo entendían. Incluso sus mejores amigos, tenía grandes amigos como Gauguin o como Cézanne, esos mismos amigos consideraban que era anticuado en su forma de pintar, consideraban que estaba fuera de moda, consideraban que no estaba dentro de lo que debía ser como esta revolución que se tenía que plantear en la pintura. Entonces ni siquiera se daba a entender con la gente que en teoría lo entendía. Y esto lo frustraba mucho, le generaba unas inestabilidades muy grandes. El único vínculo que tenía seguro de vida era su hermano Teo. Y su hermano Teo tampoco lo comprendía del todo, sin embargo lo quería incondicionalmente a pesar de no comprenderlo. Y Van Gogh encontraba en esta relación como una forma de soltarse a pesar de todo. Y de hecho esta pintura la hace en el ápice de su momento como más solitario, pero también su gran momento de control de la pintura y estando como en esta
en este centro psiquiátrico en el que estaba en un momento donde se estaba recuperando, ya no tenía episodios tan grandes de angustia, de pánico y de esquizofrenia, y literalmente estaba en este momento como de tranquilidad, pero una tranquilidad muy mezclada con muchísimos sentimientos. Y él salía a pintar las flores porque para él era la mayor terapia que tenía. Para él pintar era el momento, el único momento donde podía ser él mismo, y nada lo juzgaba ni nadie lo juzgaba. Y al conectarse con esos detalles en la naturaleza, con quien creía que estaba dialogando a través de la pintura, ya que no podía dialogar con el mundo, era con Dios. ¿Esto que les acabo de decir tiene que ver con lo que ustedes interpretaron sin saber de la pintura? Me pone la piel chinita lo que me estás diciendo. De verdad, porque exactamente eso fue lo que sentí. O sea, yo vi a Dios en su pintura. O sea, de verdad. O sea, fue algo increíble. O sea, lo que me estás diciendo a mí, así me... Siento que en gran parte sí me lo transmitió la pintura. Pues entonces está cumpliendo la hipótesis. Y de nuevo, no me tienen que creer a mí. Ustedes investiguen. Investiguen de la pintura por su cuenta. Hay mucho material que se ha escrito al respecto de ellas. ¿Creen que... ¿Cómo se llama la pintura? Los Lirios, de Van Gogh. Es de 1888. Y pueden investigar la vida de Van Gogh para que vean todo lo que vivió. Pueden investigar qué está viviendo en esos años. Es un año antes de su muerte. Pueden investigar los episodios en el centro psiquiátrico, la relación con su hermano, las cartas con su hermano. Y van a darse cuenta cómo ustedes tres que creyeron que no habían hecho el ejercicio bien, ya que escucharon el resto de sus compañeros, suena hasta que como que hicieron trampa, ¿no? Como que sí conocían realmente la pintura. Y eso es lo que a mí me fascina de este ejercicio, que todos creemos que no sabemos nada, y a la hora que nos soltamos y dejamos a cada cosa en su lugar, a la intuición en su lugar, a la razón en su lugar, y al final a la síntesis de ambas cosas, nos damos cuenta que llegamos infinitamente más lejos en conectar con una pintura que si nos pusiéramos a investigar de historia del arte. O sea, realmente ese es el punto por el que nos podemos conectar más sinceramente con un autor, con una obra. La hipótesis era esta. Si yo me conecto con mi esencia y a partir de ahí veo la obra y logro hasta cierto punto racionalizar esta experiencia, a quien voy a entender al mismo tiempo que a mí mismo es al autor. Porque un ejercicio que ya no voy a hacer aquí, porque no se trata de esto esta sesión, pero lo que seguiría es que, así como ustedes hablaron del autor, yo podría hablar de ustedes a partir de lo que dijeron del autor. Porque la parte con la que se conectan del autor es una parte que es verdadera en ustedes. Los conflictos que vieron en el autor, si vieron un conflicto con Dios, una relación con Dios, los conflictos que vieron con la sexualidad, los conflictos que vieron con... el ensimismamiento, ¿no? Son de ustedes mismos. Y es precisamente porque se conectaron con esa sinceridad inconsciente que lograron conectar con el autor. Entonces, tanto es un ejercicio de conocer una pintura, como de conocer a un autor, como de conocernos a nosotros mismos. Eso es lo absolutamente interesante que tiene este ejercicio. Y a mí me gusta mucho hacerlo en clases, por ejemplo, lo uso mucho en danza, porque en general mis alumnos de danza y mis alumnas de danza suelen decir que no les gusta leer y que no saben nada de literatura. Y les pongo poemas así dificilísimos, les pongo a García Lorca, les pongo el deber de que te quiero ver, del romance sonámbulo. Y dicen, no, profe, nosotros nunca hemos leído nada. Y me terminan haciendo unas interpretaciones donde me sacan cosas así hiper profundas de la vida de Lorca, así como, no, pues yo siento que Lorca tenía problemas para hablar con el mundo, y esos problemas eran porque no podía decir quién realmente él era, porque era juzgado. Entonces empezaban a decir cosas que eran muy ciertas de lo que Lorca está viendo en ese punto. Me han sacado incluso detalles de la vida de Lorca concretos y específicos, sin los alumnos tener una menor idea de lo que están haciendo. Y eso es porque, como les había dicho al inicio, ahora creo que ya me van a creer un poco más, ya saben todo lo que tienen que saber del lenguaje simbólico. Simplemente no lo han puesto en práctica, simplemente no se han puesto a utilizarlo. Pero este ejercicio es para practicar. Esta primera vez les costó trabajo separar la parte de la intuición de la parte de la razón. Pero conforme más hagan y más hagan y más hagan este ejercicio, más van a poder salir adelante con ello. Ahora, me gustaría que hicieran este mismo ejercicio, cada uno y cada una, con un sueño que ustedes quisieran interpretar de sí mismos. Y para ayudarles a hacer esto con el sueño, voy a hacerlo aquí frente a todos ustedes con el sueño de alguien que me quiera compartir. No sé quién me quisiera compartir un sueño, de nuevo es que es como una radiografía del interior, y que lo pasen los compañeros.
voy a dar prioridad a las personas que no han participado hasta ahorita, pero si no, vamos con Elena, que me levantó la mano. ¿Quién quisiera contarnos un sueño y abrirnos públicamente al mundo qué es lo que está viviendo? Pues si nadie quiere, me apunto. Ok, pero también ya participaste, Jorge, entonces está muy bien y también te tomo en consideración, pero primero vamos a ver si alguien de los que no ha participado está interesado en hacerlo, si no nos vamos con Elena y Jorge. Ay, Marcel también. Pero va a tener que hacerse chinchampo entre ustedes. Pero ¿alguien de los que no ha participado quisiera contar o hacemos chinchampo entre las tres personas que levantaron la mano? Duelo a muerte con cuchillo. Entre Marcel, Elena y... Bueno, disculpa, Marcel, le vamos a dar prioridad a tu madre, porque es tu madre, y aquí hay como machismo implícito. Entonces, entre Elena y Jorge, ¿quién quisiera contarnos el sueño? No, adelante, ella primero, usted. ¿Cómo? Ella primero, usted, ya después yo. Ok, adelante. Elena, cuéntanos tu sueño. Es que tuve unos días donde estuve muy, muy, muy intuitiva y me llamó mucho la atención haber tenido esos sueños. Primero, fue un sueño corto, ¿no? Tuve un sueño hace tres semanas, de estaba yo en un lago gris, todo el entorno era, la imagen que yo tenía era un cielo nublado, estaba dentro de un lago nadando, el lago era oscuro, estaba lleno de patos negros, había un árbol a lo lejos, al contorno del lago, y yo venía nadando y los patos se me venían acercando. Cuando llego... ¿Patos se acercaban? Sí, se me acercaron. Incluso se me empezaron a yo no tenía miedo en el sueño, estaba tranquila, estaba bien, me sentía bien, pero no me podía quitar los patos y eso me despertó. Incluso hasta grité, hablé, se me salió del sueño, pues. No tenía miedo. A mí siempre me ha dado miedo nadar en aguas oscuras. No tenía miedo en el sueño. Miren, lo que estoy haciendo aquí, esto no lo hago normalmente, porque ya tengo mucha práctica, entonces lo hago en la cabeza, pero... eso se genera con mucha práctica. O sea, los tres pasos que ustedes vieron se pueden hacer así en milisegundos. Pero precisamente lo de lo que nos sirve practicar a partir de los tres pasos es ir desarrollando esta habilidad para poner a cada parte de nuestra mente en su lugar y de esa forma ir interpretando cada vez mejor. Pero conforme vayamos practicando y vayamos practicando y vayamos practicando, eso se vuelve cada vez más fácil. Y también esto no significa que leer de símbolos o leer de los autores o leer de la historia del arte o leer de técnica no nos sirve. Claro que nos sirve, pero solo nos sirve para el segundo paso. O sea, solo abona en el momento de la hiperracionalización. En el primer paso, todo aquello que investigamos y sabemos no entra en consideración. Hasta el segundo paso es donde nuestras lecturas, nuestros estudios, nuestros posgrados es donde pueden servir de algo. O nuestra lectura sobre todo, porque los posgrados solo sirven para demostrarle algo a alguien, ¿no? Pero sobre nuestras lecturas, nuestra práctica es donde entra en consideración. Tal vez la memoria de haber hecho algo parecido con alguien más entra en el segundo paso para hallar claves, para salir de ciertos enredos, pero para el primer paso no. En el caso de Elena, tenemos aquí algunos elementos. Lago gris. En general, les voy a dar ciertos elementos de hiperracionalización que me llegan de cómo se puede cifrar esto. Lago tiene que ver con agua, y el agua tiene que ver con los sentimientos. Esto es lenguaje simbólico, arquetípico. En general, esto tiene que ver con investigar un poquito del lenguaje simbólico, cosas básicas. Y precisamente la diferencia del agua en un lago, por ejemplo, el agua del mar, es que el agua de un lago es individual. Aunque sea profunda, es individual. El agua del mar es colectiva, si se dan cuenta. No hay un mar de uno. El lago sí es uno. Comienza y termina, está cerrado. Entonces,
Entonces habla de un, como un agua profunda, pero que esa agua profunda es individual. Entonces, si estamos hablando del lago, normalmente estamos hablando del inconsciente personal de alguien. Y aquí estamos con el color gris. El color gris nos representa que no es ni negro ni blanco, sino los dos al mismo tiempo. Entonces, el negro, como ustedes saben, tiene que ver con sentimientos, bueno, es un color denso, oscuro, la mezcla de todos los colores. De hecho, normalmente, por ejemplo, las personas se visten de negro cuando quieren mostrarnos como que no sienten muchas cosas, pero las personas que se visten de negro son las que están más cargadas de emociones por adentro, aunque fingen que no, porque se ve, entre comillas, elegante el color. El verdadero color, que es la limpieza de las cosas, es el blanco. Es un color muy relacionado con la paz, con la tranquilidad. Por eso, en general, en las tradiciones espirituales, te piden vestirte de blanco cuando vas a hacer algún tipo de ritual. Entonces, el gris es una mezcla de negro y blanco. Entonces, es un color que tiene, digamos, estas dos dimensiones al mismo tiempo. Solo que aquí nos dio una clave Elena para aterrizar un poquito este gris, porque lo definió como oscuro. Esto significa que esto de lo que está hablando el sueño le es en general oscuro a ella. Es decir, o le puede ser denso o le puede ser como difícil de verlo. Pero aquí nos da unas claves, que no le da miedo. Incluso eso nos está diciendo por qué nos está compartiendo el sueño. En general, el oscuro entonces no tiene tanto que ver con que le dé miedo ver eso, sino tiene que ver con que no lo puede ver. Y por eso nos está pidiendo ayuda, porque no lo puede ver, no porque le dé miedo que lo veamos. De hecho, lo quiere ver. Patos es una criatura de agua, eso significa que normalmente tiene que ver, patos negros, con estos sentimientos densos que les decía, patos normalmente tiene que ver con un ave, es decir, una criatura que pertenece al cielo, una criatura que pertenece a la libertad, pero que nada en el agua. Es decir, aquellas criaturas que pertenecen al mundo de lo abstracto, pero que se mueven muy concretamente en el agua. Eso significa que, por más que ella diga que es como muy matemática y cuadrada, es una persona que le gusta mucho dialogar con su propio inconsciente, a pesar de que le parezca oscuro. Es decir, sí le fascina cómo su inconsciente, digamos, la puede controlar o le puede hacer cosas de ese tipo. Porque esto tiene que ver con conceptos de los sentimientos. O sea, sí ha tratado de racionalizar lo que sucede con sus sentimientos. Es una persona que intenta racionalizar sus sentimientos. Por eso está lo de pato. Árbol, arquetípicamente, tiene que ver con normalmente con el papá o con la figura de autoridad en la vida. De hecho, por eso nos resguardamos bajo la sombra del árbol. El árbol nos hace sentir seguro. Entonces, en general, un árbol a lo lejos significa una figura, digamos, autoritaria o paterna que sigue formando parte de mi vida, pero que reconozco lejana. Entonces, no me es sencillo acercarme a ella. Y, finalmente, tenemos el cielo nublado. Y esto cielo nublado, ¿cómo se sentía el cielo nublado? ¿Se sentía bien? ¿Se sentía mal? ¿Triste? ¿Nostálgico? No, se sentía tranquilo. Era un gris, como describirte un paisaje europeo, ¿no? Era un gris así, no era, era como un atardecer gris, así lo veía yo. Bueno, no había miedo, no había sentimiento feo, no. Simplemente era un momento tranquilo, muy, mucha paz. ¿Vieron la mesa de trabajo aquí? Les desnudé mi mesa de trabajo. Ahora les voy a hacer la interpretación que creo del sueño y ya nos dirá Elena si esto coincide con lo que estaba viviendo hace 3 semanas, que si nos está contando ahorita probablemente es algo que todavía sigue viviendo, no es algo exclusivo hace 3 semanas. Y tiene que ver con, en general, Elena tiene dificultad con... Alguna figura de su vida le recuerda mucho a su padre, simplemente, pero ese que le recuerda a su padre no le ha hecho sentir bien porque siente la relación con su padre hasta cierto punto lejana. Y eso probablemente o lo extrañe mucho o le sea difícil acercarse a él. Y por el tipo de sentimientos que estoy viendo aquí, probablemente lo extrañe. Y lo extrañe porque no lo puede sentir presente. Y eso hace que Elena se sumerja en una actitud como melancólica en sí misma, pero esto le sea muy difícil comunicárselo al mundo, porque lo que estamos viendo aquí es que, literalmente, a pesar de que la invadan los sentimientos, ella le es muy difícil mostrarlos exteriormente. Entonces se guarda esos momentos de melancolía fuerte para sí misma. Y eso no lo hace sentir necesariamente mal, o sea, de que se siente melancólica, pero en ese sentirse melancólica,
ha aprendido a encontrar la belleza de esas diferentes formas de sentir, y ha aprendido a fascinarse a sí misma a través de esas diferentes capacidades de sentir. Entonces, lo que está haciendo Elena, de hecho, en este momento, es aprendiendo a cómo interpretar su propio inconsciente, porque eso es algo que la mueve mucho. De hecho, no sé por qué desde hace 3 semanas Elena está pensando en cómo hacerle para entenderse mejor a sí misma. De hecho, es un problema que le mueve bastante en este momento de su vida. ¿Estamos en lo cierto o no, Elena? Sí, la verdad que sí. Sí. Ok. Un poquito lo de mi papá, pues sí lo tengo lejano, pero no lo tengo en mi consciente, no lo tengo presente, ¿eh? O sea, no estoy preocupada en mi consciente. Probablemente en mi subconsciente estoy buscando a mi papá o algo así, pero inconscientemente. Esto es una cosa bien interesante lo que estás diciendo, porque lo que yo te podría decir a partir de lo que dices, no sé si te haga sentido, es que no necesariamente lo extrañes a él, sino cómo te sentías cuando te hacías sentir protegida. Y eso es lo que sientes lejano. O sea, no a él físicamente, conscientemente, sino al papá, en este sentido simbólico de la palabra, el sentir que tengo esa seguridad paterna. Esa protección, ese, sí. Es mi papá, ese engrandecimiento, esa admiración, sí, sí. Sí, sí. ¿Eso lo sientes lejano? No. Eso es lo que yo quiero encontrar probablemente. Eso es lo que yo estoy buscando. Y eso es lo que te hace sentir melancólica, de hecho. O sea, lo que está diciendo tu sueño es que la fuente de esa melancolía que estás sintiendo, que te ha sido difícil de racionalizar, tiene que ver con eso, que estás buscando esa sensación de protección que no la has encontrado. Sí. O sea, incluso por la estructura del sueño es probable que creyeras que algo o alguien te la daba y recientemente te enteraste que no necesariamente, y eso te trae melancolía. Sí, tiene mucho sentido. Ok. Gracias. De nada. Jorge, ¿nos quieres contar tu sueño? Por cuestiones de tiempo no voy a hacerles mesa de trabajo, sino se lo voy a interpretar en el mismo momento que lo está diciendo Jorge. Nada más para que vean, escuchen el sueño de Jorge, escuchen la interpretación y ustedes hagan como sus propias conclusiones de cómo fuimos de un lugar a otro. Adelante, Jorge. A ver si nos sale que estoy muy loco. Si estás aquí presente es que estás loco. Entonces, pues yo creo que sí. Ojalá. Pero últimamente como que lo he estado soñando, no cada día, pero sí como en periodos de tiempo cercanos. Pero vengo como caminando por la calle, ya es de noche, está oscuro, no muy, muy oscuro, pero pues se nota que no hay como mucha luz. Y empiezo a sentir, más no a ver, que me siguen. Entonces, pues trato como de estar volteando y no miro nada, pero o sea, yo lo siento que alguien me está siguiendo. Entonces, cuando menos me doy cuenta, ya tengo como atrás de mí un perro y una serpiente, pero grande, grande, grandísima. ¿Tiene color la serpiente? La verdad, el color no lo ubico, pero el del perro sí me acuerdo, es negro, totalmente negro. Entonces, no tenía miedo, sino que, o sea, tenía la desesperación de correr para que no me alcanzaran. Entonces, pues, en un momento como dejé de correr y los tenía como encima. No me estaba como, no me mataron obviamente porque yo me acuerdo que no estaba muerto ni nada, pero yo, o sea, peleaba porque no me atacaran más o no me hicieran más de lo que ya me estaban haciendo y pues, me desperté. Ok. ¿Me das permiso de hablar en voz alta de ti, Jorge? Sí, adelante. Ok. No pasa nada. Tu sueño te está hablando de un problema que tienes que es muy recurrente, que tiene que ver con que tienes una rabia reprimida muy fuerte y a ratos te llega más fuerte, y eso tiene que ver por la sexualidad. Es decir, has vivido experiencias sexuales que han sido muy difíciles, que te han provocado rabia, y lo que sucede es que a ratos ciertas cosas que te pasan en la vida te recuerdan a esas asociaciones y eso te hace que te llenes de rabia. Pero cuando eso te sucede, tú no lo entiendes. Entonces el sueño te está tratando de explicar de dónde te viene esa rabia para que la trabajes. ¿Tiene sentido? Sí, sí, totalmente. Muy bien. Ok. Por la cuestión de la hora, les voy a dar 5 minutos de descanso en los que van a tratar de pensar en un sueño que tengan y lo van a interpretar. Y cuando volvamos, ya entramos directamente en la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Entonces me pueden hacer preguntas de su sueño, pueden hacer preguntas de la interpretación, preguntas de arte o de lo que ustedes quieran. Solo vamos a dar esos 5 minutos para descansar y concentrarnos en el sueño que hayamos tenido.
o en alguna pregunta que tengamos que nos haya quedado pendiente. Y aquí nos quedamos, si ustedes me dan permiso, hasta las 9:20 para estar resolviendo preguntas, comentarios, cuestiones que tengan relacionadas a su sueño o a cualquier cosa de lo que ya hemos visto hoy. ¿Está bien? Todo bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Todo bien. Aquí andamos. Ella ve, ¿eh? Oh,
No te escuchamos, Julián. Creo que yo no te escucho, no sé si sea el único. No, yo tampoco. Estaba con el micrófono apagado. Entonces decía, vamos volviendo, muchas gracias por avisarme. Vamos volviendo a esta última parte. Y antes de comenzar con las preguntas, respuestas y comentarios, quería darles una última reflexión para que se lleve sobre los sueños. Los sueños es el mejor lugar, el lugar número uno donde podemos aprender el lenguaje simbólico y donde podemos aprender de autoconocimiento. Si queremos mejorar en nuestra interpretación simbólica, el mejor lugar donde podemos practicar son nuestros propios sueños, antes que los de alguien más, porque nuestros propios sueños son el principal reto que vamos a tener. También lo puedo hacer con otra persona que nos lo permita, que está abierta a ello. Recuerden que son como radiografías del interior, pero sobre todo con nuestros propios sueños. Y también es la mayor fuente de autoconocimiento que tenemos. Si queremos saber qué es lo que más nos mueve, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos da miedo, o sea, quiénes somos en el sentido profundo de la palabra, el mejor lugar donde podemos aprender ello son en nuestros sueños. Para ello, lo que les recomiendo es háganse un WhatsApp de ustedes mismos, de mandarse mensajes a ustedes mismos, o pongan un cuaderno a un lado de su cama y en el primer instante que se levanten en la mañana, mándense un audio de su sueño o escriban en el cuaderno su sueño. Pero tiene que ser en el primer instante. ¿Por qué? Porque conforme más tiempo dejen pasar, más se les va a olvidar por completo todo lo que soñaron. Ese no es un problema de ustedes. Todos creemos que es un problema nuestro no acordar de nuestros sueños. Es cómo funcionan los sueños. ¿Por qué? ¿Por qué es la mayor fuente de símbolos? ¿Por qué es la mayor fuente de autoconocimiento? Y al mismo tiempo, ¿por qué fregado se me olvidan los sueños cuando me levanto en la mañana? Pues porque cuando me voy a dormir, yo en el primer momento, cuando me estoy yendo a dormir, estoy parado acá arriba, en el mundo del consciente. Entonces, mientras me estoy yendo a dormir, voy bajando, cuando estoy aquí, cuando me estoy quedando dormido, es cuando digo incoherencias, tal vez estoy platicando con un amigo y me estoy quedando dormido, y le empiezo a decir como cosas que mi amigo me dice, ¿me estás prestando atención? ¿Me estás diciendo lo primero que se te ocurre? Y esto es porque ya no estoy en el mundo del consciente, ya estoy en el subconsciente. O si estoy muy borracho, o si no estoy consciente, es porque estoy acá. Pero conforme vamos llegando al estado REM, lo que sucede es que nos paramos o aquí, en medio de nuestro iceberg, hasta la parte más profunda de nuestro iceberg, o incluso hasta acá abajo, llegamos al nivel del inconsciente colectivo. Y lo que sucede es que en el momento que nos despertamos, vamos volviendo. En el primer instante de la mañana, ustedes todavía no están acá arriba, están como por acá. Por eso pueden anotar una buena parte de lo que están sus sueños. Pero si dejan que terminen de subir para acá, se les va a olvidar por completo sus sueños. Este iceberg de acá, y sobre todo este mar que está debajo del iceberg, está hecho de símbolos. Esto de acá está hecho de arquetipos. Y este de acá está hecho de símbolos. Por eso, si quiero aprender de símbolos, el mejor lugar donde puedo investigar, donde puedo ponerme a practicar, es en mis propios sueños. Porque es la experiencia que tengo diaria de vivir en medio de símbolos. Y si recupero una parte de esa experiencia para el mundo consciente, voy creando formas de hacer puentes para dialogar con lo que está debajo del iceberg y lo que está más allá del iceberg. Ahora sí, bienvenidas preguntas, respuestas, comentarios o todo aquello que quieran decir a partir de la sesión del día de hoy. Cuando hablaste de que, por ejemplo, el agua quiere decir tal cosa o el pato quiere decir otra tal cosa, ya como una concepción muy clara de qué representa cada... Racionalizada. Ajá. No sé si eso fue por la práctica o si efectivamente has leído algo que te diga que el agua siempre o va a representar estas cosas como tristeza, sí, o luna o sentimientos. O... Sí, sí. Ya tengo bastante, o sea, tengo que 12 años leyendo mucho sobre esto. Si ustedes quieren ponerse a investigar racionalmente más de símbolos y de arquetipos, mi autor favorito se llama Carl Gustav Jung. Y si están comenzando, les recomiendo sobre todo un libro que se llama
el hombre y sus símbolos. El primer capítulo es una tentativa de él de sintetizar todo su pensamiento para todo público. Y trata de sintetizar todas las investigaciones de su vida en 90 páginas. Entonces, si quieren comenzar, es como el lugar número uno para comenzar. Entonces, sí, sí he leído mucho, he racionalizado mucho sobre esto. Sin embargo, eso no significa que ustedes no lo puedan hacer. Si comenzamos nada más por lo más básico de lo básico, que lo más básico... ¿Puedo borrar esto de acá? Si comenzamos nada más por lo más básico de lo básico de lo básico del lenguaje arquetípico, arquetipos son símbolos a nivel de todo mundo, hablaríamos de los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Aire, agua, tierra y fuego. Aire, agua, tierra y fuego. Tú puedes hacer este mismo ejercicio que hicimos de interpretación de pintura con los elementos. Haces una asociación libre de a lo que te suena el agua y después la racionalizas y entiendes de qué va el agua. Haces una asociación libre de cómo te suena el aire, la racionalizas y después sabes de lo que significa el agua. En general, todos podemos llegar a esto sin necesidad de haberlo investigado. Sin embargo, aire tiene que ver, por ejemplo, aire es aquello que respiro, es decir, es aquello que comunica, que me da vida, pero al mismo tiempo que es invisible. Entonces, aire tiene que ver con la comunicación, con la inteligencia, con lo espiritual, pero lo espiritual no como sentimiento, sino como lo espiritual que está presente en todas partes y al mismo tiempo no le pertenece a nada. Por otra parte, agua tiene que ver con mi sangre, con lo que bebo, con lo que está en el fondo último de todas las cosas que experimento. Entonces, tiene que ver con lo que no tiene forma, con lo que se mueve. Del Toro le puso su película La forma del agua porque para él es el amor, porque el agua puede ser fría, puede ser dura, puede ser venenosa. Los venenos también se dan en forma de agua, las inyecciones letales son agua. Es decir, son los sentimientos en todas sus capas. En un sueño, por ejemplo, se aparece agua lloviendo y esa agua llueve así como muy fuerte, se habla del sentimiento de catarsis. Si la agua llueve como muy suavemente y al mismo tiempo esa agua suave se pone como gris, tiene que ver con la nostalgia, con la melancolía. La tierra es lo que sostiene las cosas, es de lo que están hechas las cosas para ser concretas, para ser rígidas, para que no se caigan. Es lo que más se mantiene a través del tiempo, es lo que menos se mueve. La tierra tiene que ver con los dogmas, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con todo aquello que da firmeza. El fuego, César, ¿a qué te sonaría? Con este mismo ejercicio que acabamos de hacer. Que consume, que cuece, que incluso a veces destruye, ¿no? O limpia. Transforma. Ilumina, transforma, ajá. El fuego tiene que ver sobre todo con la transformación y la voluntad, o la energía, o la fuerza. Aquello que hace que el agua o el sentimiento de frialdad pase a vapor, aquello que hace que podamos limpiar la tierra, es decir, por ejemplo, tenemos una casa que queremos tirar abajo, aquello que hace que, digamos, el aire suba y se mueva por una cierta parte, o sea, tiene que ver con aquello que pone en movimiento las cosas y le sirve a lo demás para interconectarse. El fuego depende de otros elementos. El fuego es el único elemento, si te das cuenta, que no se satisface a sí mismo. El agua no depende de nada más, el aire no depende de nada más, la tierra no depende de nada más, el fuego sí. O sea, tanto la voluntad como la transformación dependen de voluntad de qué y transformación de qué. Esto puedes leer mucho, mucho, mucho. Hay libros y libros sobre eso, pero te das cuenta, no hace necesariamente falta leer, porque todo lo que vamos diciendo es como, ya. De hecho, si quieren, también está la clase que di de Introducción a la Astrología y al Tarot en Facebook Live. Y en esa clase les hablo de cómo esta es la mejor forma de investigar de astrología. En general, la astrología está hecha toda en lenguaje arquetípico. Toda la astrología está hecha en lenguaje arquetípico.
Entonces se puede investigar como qué es Aries, qué es Cáncer, qué es... Para empezar, la astrología está hecha en símbolos de tierra, de agua, de fuego y de aire. Y después, cada uno de esos signos se divide en tres. Hay tres signos de aire, hay tres signos de agua, hay tres signos de tierra, hay tres signos de fuego. Entonces, y al mismo tiempo, cada uno de estos signos tiene una cara positiva y una cara negativa. Entonces, solo investigando, así por ejemplo, la astrología, no intentando tomarla, digamos, como una ciencia, sino desde esta perspectiva espiritual, si pasan de entender los elementos a entender los signos, a entender el lado positivo y el negativo de cada signo, ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 manuales de lenguaje arquetípico. Gracias. Nada. ¿Qué pasa con esa gente que dice que no sueña? Todos soñamos. Es imposible no soñar. O sea, todos los que descansamos soñamos, porque el sueño es parte de algo de lo que sucede en el estadio REM, en el episodio REM del momento que estás durmiendo. Si no soñaras, no se te acomodarían las memorias, no sucederían procesos muy básicos a nivel neurológico. Puede ser que a alguien le sea muy difícil recordar los sueños. Y por eso, precisamente, el ejercicio de poner un cuaderno a un lado de la cama o el de tener el celular es muy positivo. Sin embargo, es solo la fuente principal de símbolos. O sea, no necesitamos de los sueños para generar esto. O sea, si quisiéramos tener este mismo efecto de autoconocimiento que tenemos con los sueños, pero a través de otras cosas, podríamos hacer el efecto de interpretar nuestras músicas favoritas, nuestras pinturas favoritas, nuestros poemas favoritos, nuestros libros favoritos. O sea, tomamos todos aquellos detalles del lenguaje simbólico que de una forma puramente libre nos llamaron la atención, y haciendo estos ejercicios de interpretación tendríamos un manual tan profundo como el que los sueños nos dan. La diferencia es que los sueños nos lo dan todos los días y nos lo dan sin que tengamos que hacer ese esfuerzo de sacar todo ese estudio. Sin embargo, no es la única fuente, y si no sueñas, no es una prohibición para que se pueda profundizar en el lenguaje simbólico. Más preguntas, comentarios, reclamos, críticas. Muy buena clase, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Julián, ¿habrá tiempo de que me interpretes un sueño? ¿O será muy pretencioso? No, pues si nadie está participando, adelante. Nos quedaban 13 minutos todavía con respecto a las 9:20 que habíamos dicho que nos podíamos tomar. Así alcanza. Bueno, es que aquí tengo mi cuaderno, bueno, es un cuaderno general, no es solo de sueños, pero aquí escribí algunos sueños tuve dos sueños del 29 de abril, 29-30 de abril del 2020. Pero de nuevo, estás dando permiso para que todos se enteren de lo que estás viviendo, ¿verdad? Sí, adelante, vean mi vida, no pasa nada, no me conocen de todas maneras. Aquí está tu mamá, ¿recuerdas? Tápate los ojos. No, es cierto. No, mi mamá ya... De hecho, me dio mucha curiosidad porque hice una interpretación de ciertas cositas del sueño que te hizo ella. Entonces ya había hecho más o menos el ejercicio ahí. Pero sí, tuvimos alguna observación. Bueno, por ejemplo, en el caso de que haya tenido dos sueños diferentes en la misma noche, ¿tú crees que esos sueños podrían estar relacionados entre sí? Si son totalmente diferentes. Sí. Y interpretándolos por separado y después interpretándolos juntos tienes una interpretación más profunda. Incluso lo mismo sucede con un poemario en lugar de una poesía. Okay. O sea, si tú logras interpretar una poesía y luego otra y luego otra, después con todas esas interpretaciones puedes hacer un ejercicio de interpretar el poemario. Okay. Lo mismo sucede en un museo cuando ves una exposición de arte. O sea, puedes interpretar una pintura y después otra y después otra. Y en el conjunto interpreta la exposición del artista. Lo mismo sucede si tienes
sueños recurrentes, o si tienes muchos sueños en una noche o en una temporada de tu vida. Ok, eso está interesante, porque si tuve dos sueños, bueno, igual no sé si quieres que te los vaya como que te vaya diciendo los sucesos del sueño, pero de una manera muy, muy concreta para no extendernos mucho. Sí. Ok, bueno, en el sueño 1, estoy con mi novio y estamos en vacaciones en Cancún. Y nos subimos a un elevador y ese elevador nos lleva a una especie de tobogán, túnel. Es un túnel muy oscuro que te hace caer hacia el agua. O sea, nos subimos a un elevador y ese elevador nos lleva a un tobogán, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi novio se queda arriba de esa estructura, de ese tobogán, y yo me lanzo. Me lanzo a este tobogán, era oscuro y luego caigo en el agua. Pero lo que pasa es que yo me raspo la parte de atrás de la pierna al caer, como no sé si el tobogán estaba defectuoso, y al caer a la alberca, pues me raspo la parte de atrás de una pierna y tengo que ir al hospital. Y lo curioso es que no sangro, pero solo tengo una herida abierta. Y voy al hospital y nadie me pela. Entonces, había mucha gente en el hospital. Hablo con un muchacho alto, como que está hay una recepción, y hablo con un muchacho alto, rechoncho, con lentes, que es un doctor. Y le digo, pues nadie me está pelando. Y luego él me lleva a otra sala, y al lado de esa sala hay como una estación de policías. O sea, es como si el hospital y la estación de policías estuvieran en el mismo lugar. Entonces, ahí como que ahí tienen su oficina. Ah, y pasa una compañera que es de mi trabajo, como si fuera agente de la policía, y pasa a mi lado. Y también me acuerdo, no sé si en ese mismo sueño, pero tengo aquí una anotación que dice que estoy como en un lugar donde hay mucho cabello, como en un baño donde hay mucho cabello, y a mí me da pena y yo lo limpio. Yo digo como que es mi cabello, ay, perdón, es que lo voy a limpiar porque estoy en un baño y ya limpió ese cabello que es mío, ¿no? Pero ese sueño fue reciente, ¿verdad? Fue del 29 de abril al 30 de abril. Sí. Está muy lleno de cosas, es todo lo que estás viviendo. Pero hay otro sueño. Pero bueno. Lo que va a hacer es interpretarte ese. Si alguien más tiene pregunta, voy a la pregunta de alguien más. Si no, seguimos con el siguiente sueño. ¿Qué te parece? Me suena bien. Está muy lleno de cosas, muy barroco, diríamos, lleno de detalles por todo lo que has estado viviendo. Pero precisamente, en términos generales, podría decir esto. Te ha dado... Lo que más te ha molestado del tiempo actual es la sensación de sentirte vigilada constantemente. Y eso no es algo que consideres malo, sino que es algo que estás viviendo y no estás sabiendo lidiar con ello. O sea, no sabes de dónde viene el peligro. El peligro está en todas partes. Sin embargo, lo que te ha servido para tratar de salir de esa sensación densa es tratar de imaginarte cómo va a ser el futuro, imaginarte cómo va a ser cuando el tiempo ya no sea así. O sea, probablemente lo que te tiene así es pensar que tienes que policiar el, no sé, ahora sí voy a hacer una interpretación del tiempo que estamos viviendo, de lavarte las manos, todos los detalles que tienen que ver con la desinfectación de todo, y al mismo tiempo te estás imaginando cómo para qué vas a aprovechar el tiempo en el momento en el que el tiempo ya no sea así. Y la persona con la que más te has sentido como identificada o como un espacio de libertad en este punto ha sido tu novio. O sea, incluso has imaginado como varios planes con él, de viajar a diferentes partes, de tratar de soltarse, de tratar de vivir lo que no se puede vivir ahorita. Sin embargo, no ha sido nada sencilla la relación que tienes con tu novio. Es decir, en ciertos momentos ha sido como muy fácil imaginar un futuro bonito cuando esta pandemia se acabe. En otros momentos has sentido que no vas a tener novio para cuando acabe la pandemia. En parte, la razón número uno que aparece en tus sueños por la que estás teniendo problemas con tu novio, curiosamente tiene que ver con la limpieza y el orden. O sea, no sé por qué el problema principal que tienes con tu novio tiene que ver con la limpieza y el orden. Y eso a ti te está desesperando mucho. Te está desesperando hasta tal punto que te sientes como... ¡Ah! Pero no lo resuelves tampoco porque hasta cierto punto tampoco lo ves mal. Estás como muy insegura con respecto a lo que estás sintiendo con él. Qué chistoso. Quizás... ¿Cómo? ¿Alguien iba a hacer un comentario? No,
sobre ese primer sueño, ¿te hace sentido la interpretación? ¿Tienes...? Si me hace sentido, fíjate que me estás diciendo cosas de las cuales no había pensado y tienes toda la razón en eso de bueno, de, lo curioso es que sí, en ese tiempo que yo tuve estos sueños, sí estaba teniendo una especie de fricción con mi novio en ese momento. No sabíamos muy bien hacia dónde iba la relación y lo curioso es que cuando yo ya regresé a mi casa porque no estaba aquí, ya cuando regresé con él, porque vivo con él, ya todo estaba limpio, ordenado, perfectamente acomodado y yo, ¿qué pasó? Entonces, quizás sí se dio cuenta, porque es una tontería, o sea, si lo pienso conscientemente es una tontería de que eso me genera mucho estrés, pero quizá inconscientemente sí lo hacía y después él se dio cuenta y lo hizo, no lo sé. Pero que es okay. Que... sí, me hace interesante. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? O si no, para volver con el segundo sueño de Marcel. Yo tengo una duda. Adelante. Hay un autor, hay un psicólogo que se llama Enrique Corbera, un español, que es un psicólogo, y él hace algo parecido a lo que nos has dicho el día de hoy, pero más bien con la vida de las personas, ¿no? En la terapia con las personas. Y él tiene varias conferencias en YouTube y habla de cómo las enfermedades muchas veces son símbolos de cosas que has vivido, ¿no? En tu vida. Entonces, es una interpretación de las enfermedades. Hace como unos 2 años estuve como que muy apegado a ver sus conferencias. Incluso tengo algunos libros. Y encontré en el Distrito Federal un libro que se llama Biodescodificación de las Enfermedades, ¿no? Y como cada una enfermedad, ahorita no sé, se me viene a la mente psoriasis o cáncer, ¿no? Tiene como una interpretación simbólica de desapego a un papá lejano, ese tipo de cosas. Incluso en algún momento lo consulté porque hubo un periodo en donde se me estuvo cayendo mucho el pelo, ¿no? Entonces busqué yo en ese libro y decía que era como una percepción de que alguien te considera menos inteligente, ¿no? Y coincidió en que en ese tiempo me vi obligado a dar una clase de la que yo no me sentía bien preparado, ¿no? Entonces, como que hice eso consciente y la verdad es que no sé si fue por eso, pero se me dejó de caer el cabello, ¿no? Entonces, no sé si tú, la pregunta es si tú creas en eso. Ay, interesante. Cualquier cosa, ¿tienes algún autor de biodecodificación? Porque he estado buscando en páginas de internet, pero no algún autor en concreto. ¿Tendrás alguno que puedas compartirnos? A ver, déjame. Pues sí, justo tengo el libro aquí enfrente. Voy 2 segundos. ¿Sí? Ok, qué interesante comentario y pregunta. Ahorita voy a esperar a César para responderla. César, ¿nos puedes escribir las referencias que tengas aquí en el chat para guardarlas? Y incluso más que en el chat, ¿qué les parece si las pone en el evento, sí, César? Sí. Porque así te nos quedan. Sí, perfecto. Y las copiamos, traten de copiarlas hoy porque probablemente desaparezca el evento hoy, porque nada más duran 2 semanas los eventos y voy a tener que hacer un nuevo evento. Sin embargo, si César lo pone ahí, las copiamos y si no alcanzaran a copiar... César va a estar presente en todas las sesiones. De hecho, sí. Fue de las primeras, creo que fue la primera persona que presentó todas las sesiones. Entonces, nos puede pasar también la referencia algunos de los otros días. Sí. Sí, ahí lo pongo al ratito. Si quieres en el evento o en el mismo evento, te busco como contacto y te mando un mensaje. O si no, en el nuevo evento también, no pasa nada. Me parece muy bien. ¿Y qué pregunta tan interesante? Cuando estamos hablando de que todo se puede interpretar como signo o como símbolo, estamos incluyendo todo, literalmente. Solamente que son dos alcances diferentes. O sea, por ejemplo, si yo tomo el cuerpo humano, si lo interpreto como signo, estoy interpretando desde la perspectiva de la ciencia. Ciencia. Entonces, esta es la única perspectiva objetiva, es decir, de la que puedo tener demostración. Si alguien intenta demostrar la astrología, demostrar la biodecodificación, demostrar que habla con los ángeles, por definición se llama charlatán, porque eso no se demuestra.
no está hecho en un lenguaje demostrativo. ¿Eso significa que está mal? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si lo tomo como símbolo, ya no estoy en la perspectiva de la ciencia, sino en la perspectiva, podríamos llamarle, del psicoanálisis o de la espiritualidad. Esa perspectiva ya no es objetiva, sino es subjetiva. Y ya no se trata de demostrar, sino de mostrar. Es decir, si a ti, César, te sirvió, es verdadero, punto. Pero desde esta perspectiva. ¿Eso significa que para alguien más ese libro le va a ser verdadero? No, no necesariamente. Pero si para ti es verdadero, hay otros muchos para los que puede ser verdadero. Tanto como una canción que te guste mucho. Que a ti esa canción te guste mucho no significa que a todo mundo le tenga que gustar. Sin embargo, si a una canción te mueve a ti radicalmente, es muy probable que haya razones de sentido que a otra persona le puedan hacer pleno sentido. Pero por eso tenemos que entender la separación entre estos dos mundos para realmente no mezclarlos. No querer hacer ciencia de lo que es espiritualidad y no querer hacer espiritualidad de lo que es ciencia. Son dos alcances diferentes. Jung, muchos no lo saben, pero Jung era médico. Y de hecho un médico muy, muy respetable. No recuerdo cuál era la especialidad de Jung, porque era especialista. Según yo era neurólogo inclusive, o sea, era médico del cerebro. Entonces, Jung era un científico hecho y derecho. Lo que decía Jung es que todas las enfermedades del cuerpo, en un primer lugar, las trates de interpretar desde la perspectiva médica, desde la perspectiva científica. Sin embargo, cuando tienes, por ejemplo, dolores de cabeza recurrentes, dolores de estómago recurrentes o problemas estomacales, problemas pulmonales, problemas de garganta, problemas en una rodilla o en la otra, también puedes recurrir, no diciendo que eso va a reemplazar a lo otro, sino para complementar la visión científica o cuando la visión científica no te alcance, puedes utilizar la visión simbólica. Lo que haces, dice Jung, es trata de imaginarte que eso que estás tratando de entender fue como una película o una obra de teatro dirigida por un director que te quiere dar un mensaje. Si al personaje tiene jaquecas constantes, ¿qué representaría eso metafóricamente? ¿A qué te suena? A que lo están acosando ciertas ideas, no recurrentes, no está sobrepensando algunas cosas. Piensa demasiado. Está siendo prisionero de sus ideas. Si el personaje tiene problemas en la garganta, ¿a qué suena? A que a lo mejor no puede decir algo, que se le está impedido opinar. O palabras. Problemas para expresarse. Atoradas. Muy bien, trae palabras atoradas. Si tiene problemas estomacales, ¿a qué te suena? Problemas como de angustia o de ansiedad o de enojo, ¿no? Tiene problemas para digerir una realidad. ¿Cuál sería la diferencia entre alguien con problemas en la cabeza y alguien con problemas en el estómago? El de la cabeza le da vueltas y 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 el problema no lo abandona. El del estómago ya tiene la solución, pero no la quiere aceptar. Y por no aceptarla, se está indigestando con su propia idea, con su propia solución. El que tiene problemas en la garganta, no en la cabeza, no está ni indigestado por una solución, ni tiene problemas para entender la idea, sino ya sabe lo que tiene que decir, pero no puede decirlo. Y ahí se generan problemas en la garganta. Esto no tiene demostración para nada. O sea, todo lo que te sirva simbólicamente lo puedes usar. Lado izquierdo del cuerpo, lado derecho, mano. O sea, cada parte, que es la rodilla, sostén del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada metáfora que te pueda servir del cuerpo te sirve para profundizar más en este juego. Sin embargo, en general, esas son las reglas con las que se juega. Esto no se puede demostrar, demostrarlo es charlatanería, literalmente, pero yo sí te puedo decir, desde mi experiencia personal no demostrativa, que desde hace
como un año y medio, más o menos, estoy aplicándolo, pero cabrón, con todo lo que me pasa en mi cuerpo, problemas en la garganta, problemas en el estómago, problemas en cualquier cosa que me sale, más graves o menos grave, todo lo interpreto desde esta perspectiva y no ha habido una sola cosa que no me pueda interpretar desde acá. Y cuando soluciono esto, no esto, el problema se resuelve. Ha sido bien impresionante para mí. O sea, por ejemplo, todas las veces que me ha dolido la garganta, digo, ¿qué palabra me estoy guardando? Y ya me doy cuenta, sí, es que no he dicho esto a esta persona. Voy, lo digo y ¡pum! Se acabó el dolor de garganta. A mí me ha pasado eso. Eso es de experiencia de Julián, no te la puedo demostrar. Sin embargo, así ha sido de cabrón. Yo creo que eso no es solo para mí, sino para muchas personas, ese tipo de experiencia es muy recurrente. Y ese tipo de libros, como de biodecodificación u otros materiales, nos pueden servir para aterrizar más el juego. Sin embargo, esta pregunta también me sirve para decir una cosa más, y es, todos los manuales de símbolos hacen dos cosas con ellas. O los echan a la basura, o los leen bien. ¿Qué significa leerlos bien? Nunca los lean demostrativamente. Nadie tiene autoridad para decirles nada sobre los símbolos. Lo único que puede hacer es ayudarlos a conectar con ustedes mismos. O sea, el libro me puede servir para hacer un espejo y yo dialogar con mi intuición, con mi interior. Sin embargo, no es porque el libro lo dice o porque lo dice un autor que es verdadero, porque eso sería entrar en una lógica en la que los símbolos no están hechos. Por eso los mejores manuales de cualquier tipo de interpretación simbólica no me dan respuestas prefabricadas, no me dicen tipo, ay, me morí en el sueño significa que voy a tener dinero. Ah, no sé qué, eso significa otra cosa. Porque eso es, si te das cuenta, entrar en este lenguaje. Lo que hacen los mejores manuales de sueños o de interpretación es darme herramientas para hacer espejos y dialogar más profundamente con mi interior y tener más herramientas para hacer la interpretación por mí mismo. ¿Quién iba a participar ahora? Yo. Te iba a preguntar, Julián, ¿la semiótica o semiología es algo relacionado con esto, con los símbolos también? No, la semiótica tiene la palabra símbolo, pero es que la palabra no le pertenece a nadie, sino está en diferentes partes. Pero la semiótica es literalmente la ciencia que trata de racionalizar absolutamente los signos. O sea, lo que sería lo más parecido a símbolo en la semiótica es algo que ellos le llaman la función performativa del signo. Eso ya es lenguaje muy técnico. La función performativa del signo está siempre abierta a la interpretación y al contexto, y por tanto no es absolutamente racionalizable. Pero la semiótica le tiene pavor a los símbolos. De hecho, en general la semiótica hace unos análisis hiper, duper, mega racionalistas de todas las cosas. Por eso a mí me da risa que en las escuelas, bueno, qué bueno que no me están viendo muchas personas aquí porque voy a ser muy políticamente incorrecto, sí. Pero a mí me da risa que la obsesión que tienen todas las escuelas de arte por tener clases de semiótica y no clases de simbología. Y eso es porque precisamente tenemos incluso una visión racionalista del arte. O sea, le enseñamos a nuestros alumnos a aprender de pintura, a aprender de escultura, a aprender de performance, a aprender de poesía, a aprender de música, a partir de saturarlos de racionalización de signos y no darles como una libertad expresiva. ¿Me equivoco o no me equivoco, César? ¿Hay alguna diferencia? Es verdad, totalmente verdad. ¿Entre semiótica y semiología? No, son dos formas de referirte a lo mismo. O sea, lo que sí es que no hay una tradición unificada a la semiótica. Hay mil semióticas diferentes, depende de cada mente. Hay incluso épocas de la semiótica. Hay semiótica de primera generación, semiótica de segunda generación, semiótica de tercera generación. Sí, porque ahora he escuchado mucho el término de semiología de las enfermedades, semiología de la vida cotidiana, semiología... Es una tentativa de encontrar un punto de hacer ciencia de lo que no hay ciencia, pero en general no. Yo no he encontrado alguna de esas cosas que lleve a algún lugar interesante. No digo que no lo haya, pero sí hay que tener muy claro que son dos lenguajes diferentes. Por eso cuando tratamos de hacer una cientificación de, por ejemplo, la astrología, no sé si han visto astrólogos científicos, en general son muy vacías en su interpretación. De la misma forma, quien intente, digamos, hacer una simbolización de la ciencia, pues no está haciendo ciencia. O sea, realmente no va a llegar a demostrar nada a partir de eso. Hay un ejercicio bien interesante sobre ello. A quien le interese el punto donde se cruzan estas dos cosas, el mejor libro para tratar de, digamos, cruzar ambos lenguajes y ver
ver qué tanto fracasa o qué tanto no fracasa cruzar ambos lenguajes. Es un libro que se llama Sincronicidad, de Jung. Porque sincronicidad es el mejor concepto o es la mejor forma en que Jung consigue conceptualizar la espiritualidad. O sea, cuando Jung nos trata de explicar cómo funciona racionalmente la espiritualidad, usa este término. Sin embargo, le recomiendo mucho ese libro de Jung que se llama Sincronicidad, incluso está en audiolibro en YouTube, porque Jung es un autor hiperautocrítico, es una delicia leerlo. Entonces, no cruza un lenguaje y el otro, sino en el libro tú vas viendo su proceso mental, incluso en cierta parte plantea un experimento para demostrar la astrología, y dice, voy a intentar hacer esto, y vas viendo cómo fracasa el experimento en el camino, y vas viendo las conclusiones que tiene de por qué va fracasando el experimento mientras va fracasando. O sea, en lugar de hacer lo que hace un científico normalmente, que es esconderte el error, Jung te va haciendo vivir junto con él todo su proceso mental. Y eso a mí se me hace riquísimo cuando uno quiere entender los límites de una cosa y la otra. Tenemos tiempo para una pregunta más. Quien quisiera hacer alguna pregunta más o algún comentario más, y con eso cerraremos por el día de hoy. Bueno, si no hay más preguntas ni más comentarios, pues les quiero dar un gran abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Ojalá les haya gustado, les haya servido, y ojalá nos sigamos viendo en próximas ediciones. Les recuerdo que la próxima semana tenemos, este va a ser nuestro tema central, y vamos a estar aquí junto con mi profesora de tarot, y va a ser, creo que, un ejercicio bastante divertido e interesante para quien nos quiera acompañar. ¿Recomiendas ver el live de Facebook sí, para antes de esa conferencia? Sí, sí, sí. Les puede servir mucho para complementar esta misma y para aquella otra. Ahí sí trabajo en el live de Introducción a la Astrología y al Tarot. A lo que dedico casi la mitad del live es a explicar todo cómo funciona este lenguaje y todo cómo funciona este otro, para decir que una cosa y la otra no se mezclan. O sea, cuál es el alcance de uno, cuál es el alcance de otro, cuál es el límite de uno y el límite del otro. Excelente clase, Julián. Me encantó. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Julián. Feliz. Gracias, Julián. Muchas gracias a ustedes. Abrazos. Abrazos, no balazos. Gracias, gracias.